Les traigo es Les traigo magias. Hola hijos, ¿cómo andan todos? Bienvenidos, bueno te digo nube. ¿Cómo anda la gente? Todo tranquilo. Bienvenidos, vamos a ver el show match que prometí el día de ayer. Se disipa el humo. Y bueno, vamos a traer esta magia. Era Eliray vs Vivi y Mr. Yo. Van a estar jugando al mejor de 5. Bueno, no al mejor de 5, se juegan los 5 partidos. Son $580 en premio. El último partido será Free for All. Van a jugar todos contra todos y se van a cagar a piñas. Así que va a estar por lo menos entretenido. Están baneados los gemeres y los polacos de este showmatch. Desconozco la razón, supongo que puede ser por algún mapa en el que esté medio desbalanceado o algo por el estilo, pero qué importa. No importa. Es el Age. Vamos a comenzar en un... Creo que es un Arabia. A ver, dejamos chequear. Arabiazo para comenzar. Vamos a darle. Anoche. Voy a agarrar la pala todo el día. Como cansa esto de la pala, viejo, ¿eh? Bueno. Vamos a ver unas partidas. ¿Cómo anda Gastón? Matías, Rodri, Ale. Mucho que les baila. Baila bárbaro, che. Bueno, por acá. Sea hasta ahora, Juancete, no suena agarrar la pala, dice Rodri. Es que es el único momento del día que me queda para agarrar la pala. Vamos. Vamos a la partida, viejo loco. Vamos a la partida. Partida número 1, Mr. Yo. Ahí está, hola, hijo. Mr. Yo y Vivi contra Era y Lierey. Era y Larry. Así que vamos a tener un show match al mejor de 5. Último partido de FFA. Son 5 partidos que juegan sí o sí. Así que acá tenemos a Vivi en una Arabia. Vivi, el chino Vivi, que va a jugar con los etíopes. Va a acompañar, como siempre, Mr. Yo con los magiares. Va a ser el rol del Pocket Mr. Yo con las caballerías. Bueno, en realidad de la caballería, ¿no? Mientras que Vivi va a jugar a los arqueros, el clásico 2 vs 2, siempre tan cuadrado. Así que propone por el lado, iba a decir, del Aftermath, no seas malo. No, el Aftermath, vamos por el lado del equipo de Era y Larry. Puedo decir Aftermath. Hasta mañana tenemos permiso. Mañana se juega la última danza, hosteado por el loco Sergio Orgullo, amigo. Va a estar jugándose el AM versus el GL. El último partido, el superclásico más superclásico de la historia de los superclásicos del TG. Se juega mañana 2 de la tarde, así que no se lo vayan a perder, que va a estar tremendo. Así que le vamos a decir Aftermath por hoy, la última vez, la última. Ahí está jugando el bigotón, que va georgiano, también se va a hacer cargo de la caballería, claramente. Mueve la mula. Pará, mula. Entre que por acá, por la parte de la derecha, tenemos a Larry, que se va a encargar de, aparentemente, los arqueros. Juega con los chinos, podría abrir scout también, pero calculo que va a jugar... con... ¡upa! Ahí va, excelente. Va a jugar con arqueritos. A ver qué tanto IDLT se metió el maestro de la macro. El loco arma, el maestro de todo cuando quiere. 23 segundos de centro urbano activo. No ha sido lo mejor, pero no ha estado mal. Yo, amigos, voy a tomar un matioli que... que quiero cerrar el día tomando mate, viejo. Qué raro estas horas. ¿Cómo andás, Juancito? Chiloso. Hola, oso. Es que es el único momento del día que me quedo cómodo venir hoy. Mañana vengo temprano, ¿eh? Mañana dejo la pala verdadera para venir a agarrar esta pala de juguete. Hermosa. Con el Age of Empires. Ahí tenemos... chachito que se come. Vivi es un peligro a la hora de cazar chancho, pero bueno, lo ha hecho bien. Vivi es un peligro a la hora de todo. Hay que tener cuidado con este jugador. Muy peligroso, hablando de peligro. El bigote, el mejor del momento. Larry. Larry por acá. Pero para que tenemos al friki. Porque también está el friki. Y no es... ¿qué pasa, perro? Está festejando a los miembros. Gracias, freaking. Es el choladrar a la nube. ¿Cómo andas, viejo loco? Lo tranqui. Hace rato que no te veo agarrar la pala, vos, che. 20 miembros. Agradezcanle, viejo loco. Agradezcanle a mi amigo, que estábamos hablando de Larry. Viene el friki. Che. El Larry. Un potencial número uno. Siempre potencial, desde hace años potencial. Pero bueno, es el mayor ganador de las Red Bulls. Por acá está el campeón de la primera. Y se viene la Red Bull también, hablando de cosas que se vienen, ¿eh? Ojo al piojo. Pero pará, antes el Warlords. Antes este showmatch. Lindo. Bueno, el chino Mr. Show, ustedes saben, el chino loco. El maestro de las finales.
el asesino de víboras, llámenlo como quieran, es él, el chino loco. Gracias, dice Ale. Eso, ligaste Ale, bien ahí, gracias Frikin. Suscríbanse al canal de Frikin, que Castell of Empires. Revolvieron mucho miembro en este canal, dice el despoblado. Hola, despoblado. ¿Cómo anda, maestro? A veces lo suelo ver seguido en la clan de, mira. ¿Cómo andas, despoblado, querido? Mañana me imagino vas a estar alentando ahí en la tribuna. Disfruten, hijos. Bien, ese es el mensaje. Que los hijos disfruten. Ah, qué lindo talar de madera. Pará, aguantame. Es mi primer contacto con el Age of Empires en todo el día. Esos talazos suenan muy bien. Definitivamente lo hacen. Oh, mira la arre, qué rico. Cabrita. Oh. Cómo me gusta el Age, amigo. ¿Y a quién no? Mira lo que hice este juego. Mira qué bruto misterio para construir las cosas. Se van yendo a feudal los muchachos. Ojo que te viene a explorar, bigote. Acá viene Vivi a mirarle el molino. Le ve, le mira la burra. Se mueve adentro del molino el bigotón. Entra por acá Larry, cuartelete, feudal de 20 bills, el que más bills tiene porque es chino, aunque juegue contra los chinos. Déjole caso y medio dormir, dice. Bueno, dale, suripanta, un abrazo. Todo el día sin ellos, Empires, puedo volverte loco. Saludos, José, te le dejo like, buen hombre, dice Juan. Hola, Juan, dale, Juan, gracias, Juan. Ah, AM juega para ERA, perdón, ERA juega para M o GL. No, para la M, es el último superclásico, como tal. Después ya está, como una especie de despedida. Va a estar pero muy épico mañana, Va a estar imperdible. Tiene un eventazo. Acá andan saludando al bot. Le vienen dos por uno. Lierey y ERA. La dupla del tempo. Que se ganó todos los torneos 2 vs 2 que había. Ahora jugando contra los chinos. Jugando contra el chino. Le vienen a Misterio. Subestiman a Vivi. No es un jugador de andar subestimando, sobre todo en Team Game. Y ojo en 1v1. Bueno, contra estos monstruos, qué sé yo. Pero. Bueno, se va tocado Vivi, que vino. Bueno, Vivi ya vino a mostrarle el hacha. Nada, le pegó un golpecito por acá. Lo que pasa es que era georgiano, entonces su scout se regenera. Mirá, 42 tiene ahora. ¿A qué hora es eso? Dice Manu. A las 2 de la tarde argentina, serían 17 GMT. Anoten. Fíjense que el Locoser ya tiene programado el directo. Él es el host. Así que tiene que ir ya mismo a activar la campana y toda esa historia ya. Es ahora. Ahí estamos. Tres scoutera. Van avanzando hacia la casa de Vivi. El de Larry acompaña. Mientras junta a sus primeros arqueros de la doble galería. El maestro Misterio va juntando scoutitos que va mandando directamente para la casa de su compañero. Se viene explorando a ver si le vienen realmente. No le vienen, lo ha perdido de vista. Ahí lo ve a Larry que se asoma, espía. Como la vecina chusma. Ahí está. Hola, Pepe Luis. A la hora de la siesta, sí, claro. ¿Qué andar diciendo horario? Es la hora de la siesta, viejo. Lindo nombrar la hora con algo que no es un número. El loco dijo que ERA jugar para Helio por un tema de contrato. Debe estar jodiendo el loco. Es o vivo, dice Lucas. ERA jugar para Helio porque tiene contrato. ¿Cómo es eso? No, los está cagando. Tira, no puede ser. Imposible. En la Wikipedia sale ERA en EGL y dice, no, pero no puede ser. No, no es el chiste del showmatch. No sé, estoy seguro que es una boludez, es una... Es mentira eso, es fake news, no sé. No, no tengo pruebas, recién prendo la tostadora y todo, pero tampoco tengo dudas. Juan, ¿cuánto me cobran alguna enseñanza? No, ¿qué dice? No, no, hijo. Voy a esperar que suene igual. Estoy violando la regla de no leer superchat antes de que suenen, pero ojo. El que tiene que leer qué carajo va a hacer acá es Misterio. Porque se le viene la noche, viejo loco. Ahí viene Vivi a dar una mano, pero Vivi es el de los arqueros. No tiene la movilidad, queda donado, sin igual. Una donación sin igual. Guarda, viejo, Costa, dice despoblado. No es siempre llamar a loco ser vivo. Tenemos la mejor de la flecha por acá para Larry. Que está con poco arquero. Y Vivi viene con mucho arquero. Mirá, ahí viene Scorpion, se va mate. Qué lindo que te sube un mate, Scorpion, viejo.
Yo me está haciendo falta. A punto, estoy a punto de necesitar un mate. Pero para. Opa, viejo loco. Qué buen combate que toma el bigote. Y Larry micrando los últimos dos arqueros. Obviamente van a perder este combate, pero me parece que costo-beneficio salió bastante rentable. Larry no pierde mucho. Ya tiene otro ejército adelante. Bueno, no tan adelante porque sabe que si viene se regala. Pero. Lo mantienen en la casa al oponente y no tan en inferioridad numérica. Un arquero contra 10, por ejemplo. ¿Qué te iba a decir? Ah, que se me está haciendo bosta el mate de tío, Scorpion. Se va mate. Mirá, gracias por el Prime. Se me está descosiendo ahí. Se está gastando todo el cuerito ahí. Me percaté hace un ratito y digo, claro, y si lo estoy gastando como nunca este mate etíope. El mate de mercado de Leish. Con el Yotelay, mirá qué lindo. Dice que te teque tomalo. Que viene Diego JB. Ahora sí te leo, viejo loco. Me acaban de matar a un aldeano Mr. Show, Ya lo vieron igual. Juan, ¿cuánto me cobras por algunas enseñanzas sobre hacer streaming? ¿Te puedo mandar mensaje en Instagram? No sabes a la cantidad de gente que ayudé gratis, Diego. El que acaba de regalar 20 miembros, por ejemplo, es alumno mío en cuestiones de streaming. Así que tienes que hacer que la nube se calle y yo te enseño todo lo que quieras, amigo, Pará, aguantame un cachito. Ay, Dios, qué barro. Perro, mascota, viejo loco. No, perdón, bueno, ahí estamos. Que tenés que mandarme un mensaje al Discord, amigo. Y te tiro un par de tips ahí. No te voy a cobrar por eso. F por la nube, igual. Ahí está, la saqué cagando. Se viene Vivi, ¿eh? ¿Y bigote? Era una torre, está todo medido. Acá una casita o algo. ¡Guau! Hay un TC que pincha. ¡Uy, Vivi! ¿Por qué regalarse de tal manera? Me parece que no, ¿eh? Mira. ¡Ah! ¡Qué nochón! ¿Y el bigote quiere hacer? ¿Qué quiere hacer, bigote? Está loco, se volvió al revés. Aquí viene con los scouts. Lo quería hacer pasar de largo. Le tira la casa. Llegan los scouts de misterio. El bigote está comiendo pan. El TC hizo 257 daño. Llega Larry. Va a perder mucho aldeano. Ese es el problema, ojo. Pero quedan dos aldeanos abajo. Los jugadores de el Aftermath. O no lo puedo decir por tema de contrato. No, ya veo que me cae un quilombo, no. No, por las dudas. Veis bigote y Larry. ¿Le diste su merecido al rope? No, quería irse. Eso es todo. Nada más que lo pido de una manera muy efusiva. GL Larry y se marcó. Es que es GL. Rotísimo. Lo haré, muchas gracias. Gracias a vos, Diego, querido, por el slingazo. Igual tendría que poder jugar era con el AM. No puedes prohibir que cuatro personas jueguen juntas, dice Cosme. Ay, chicos, yo creo que era va a jugar para GL, no sé, para la M, digo. No sean boludo. No tiene gracia, sino que chiste. No, edad de los castillos para Larry, edad de los castillos para Era. Edad de los castillos para Vivi, edad de los castillos para Misterio. Pero bueno, a lo mejor es simplemente la despedida de la M, qué sé yo, pero no sé. Sería una cagada. Cuando esté la sala, ¿vamos a dejar de tener este momentazo con la nube? No, jamás, al contrario. Voy a jugar una competencia de cuerda donde vive la nube. Si en la sala de streaming o en la tiendita del aldeano. Tiene que elegir. Sí, olvídate. Me apalanco con la posición del animalejo. ¿O no? Y después puedo pedir comida más rica, por ejemplo. Técnicamente ya no hay más AM igual, así que capaz se arma un equipo nuevo. Y yo, saludos, José, te dice José, no sé, va a estar buenísimo igual, no se lo vayan a perder. Y de paso, si pasa eso, vamos a tener de qué hablar y toda esa huevada. Que para eso venimos. ¡Oh, amigo, no seas malo! O si pierde Misterio un aldeano, se le viene la mismísima noche. Aparte el bigote, puedo copiar primero. En 5 segundos llega la edad de los castillos. No sé si meterá ligera porque tiene solo 6 scouts. ¿Cuánto está? A ver. 1, 2 y se arma la cagada de Misterio justo cuando está 20 segundos de upear, maestro. Pero si no me hace una defensa, don bigotón, pero qué raro. No importa, no importa. Mira Larry la cantidad de arquero que ha juntado el animalejo. ¿Qué viste? ¡Ay, claro! ¡Que te pincha! ¡Los arqueros! ¡Ah! El tercer establo que necesitaba, Misterio. Pierde 2-3 aldeanos, 4 aldeanos. Miren ahora cómo el era Larry. El AM, ex AM, está pasando arriba en aldeanos. ¡Mamá! Y claro, si le están bajando todo a Misterio. 30 aldeanos de pocket en la edad de los castillos. Con todas esas granjas sin quien las trabaje.
Ah, eso pasa por cerrar la inmigración. Bueno, cuidado acá. Ahí llega una nueva ola defensiva de Vivi contra Larry, que va a meter Ballesteros más dos un poco antes. Menos mal que se pegó la vuelta, Menos mal que se pegó la vuelta, si no se iba a comer una hostia. Mete por acá la dactilera Larry. Siempre mete dactilera antes que la balística, el loquito, porque quiere cadencia. Ante todo tiene cadencia, además para tener la misma cadencia que los arqueros de Tío, porque tienen como una especie de... más cadencia, mejor... ¿Cuánto carajo era? 20%. Más de velocidad de disparo. Contra 11% que da la dactilera. Algo así es. Encima después tiene la dactilera. Pero bueno, la dactilera aparte está comiéndose todo el pan misterio por acá. Ante la micro de Larry. De los arqueros de Larry. Está perdiendo bastante Larry igual. Pero claro, esos jinetes no llegaron a tener nunca el más 2. Por el daño que le siguen haciendo a la economía misterio. Porque claro, encima está él acá con 4 scouts georgiano. Iba a meter la pata como un campeón. Y lo va a estar boludeando 2 horas. No, regaló. Porque tiene cosas mejores que hacer. Como por ejemplo venir a matar acá a Vivi. Está medio jejeado el White Wolf Palace, Con 9M solo ZZ, dice Facu. El Dreamer la otra vez nos tocó contra el Dreamer. ¿Se acuerdan qué manera de comer pan, viejo? Sí, qué lindo equipo. Es un buen equipo para hinchar, Sobre todo para los argentinos. La dactilera da 18, los objetivos tienen otro 18, el 3 y el 2. Ahí está. Eso. 11 la dactilera, creo. No sé dónde carajo vi que era 11. Igual, viste que te dice acá 1.7, después pasa 1.4. En fin, tiran como ametralladora. Y Larry sin balística. Vivi tiene balística, lo que no tiene son arqueros, Vivi. 31 arqueros contra 15. Encima el bigotón tiene 4 jinetes que se van recuperando contra 4 jinetes que por lo menos tiene más 2 en misterio, porque es magiar. El tema es parar a Larry. Larry con esta masa arquero me parece que te jejea a todo el mundo, Te traía Juan 7, dice Bruno. Hola, Bruno. Yo también. ¿Cómo andas, Bruno? Mirá cómo... Este Larry fanático, ¿viste lo que hace? No puede calmarse y tirar un patrón como la gente tradicional. Tira evitando overkill. Siempre hace la misma. Mirá, es hermoso. Te hace ta-ta. Te tira de 2 tiros, loco. Ahí sí tira un patrón, ¿ves? Eso de andar con 2 grupos arqueros en uno. En la formación. Ya vos. Que baila el maestro. Iré con arquero, iré con caballería, papá. De Dios, un combazo. Sí, es el combo más ganador de los torneos de WRC 2. De la época del Empire Wars Duo. De la Tuples Tournament. ¿Se acuerdan de esa época? En la época del Tempo Storm. No perdían una. El Vivi quiso hacer el super micro y no le salió. Él estaba ahí, ya está tanqueando. Mientras... Misterio no puede recuperarse, tiene solo 4 KT, ahí viene corriendo a uno, pero ¿qué iba a hacer acá? Mirá cómo lo está bailando. Vivi, separa los grupos por lo menos. No se calma nada. Y Mister Yo también baila. Los arqueros disparan y bailan los caballos. Era pierde uno. Misterio todavía no pierde ninguno. Larry pega, corre. Le va bajando algún que otro arquero Vivi. Consigue algo de daño a los jinetes, pero no mata nada. Y la trae refuerzos. Le regala refuerzo. Lo salva. El jinete. Zigzagueando. Como en la prueba del ciervo. Cuidado. ¿Del ciervo es? No, ¿cómo se llama? Del alce. ¿Cómo se llama la prueba de manejo esa? Que hacen la curva contra curva rápido. ¿Del alce? Ah, mirá cómo me vino ahí un recuerdo que nada que ver. Carretilla, van metiendo, se hablan los muchachos. Nah, meten la carretilla al mismo tiempo, fíjate qué hermoso. Dijeron carretilla, como tiene tanto APM, pimba, piquieron. Apretaron los botones de la carretilla al mismo tiempo. Mamá. La prueba del alce. Ah, el alce. Ahí va, esa. El alce. ¿Por qué se llamará así la prueba del alce? Es re violenta la prueba del alce. Y van a tumbar la torre, con hit and run contra la torre. Pegue, corre contra la torre. Total tiene más 2 de defensa. Bueno, esto es quejazo, chico, No me parece que... Que pueda prosperar este partido, honestamente. Y él encima busca el paso imperial. Acá viene Vivi a buscarlo a Era, pero Era tiene esa torre. Va a cometer el mismo error que cometió hace un rato, nada más que ahora con balletero en lugar de con arquero. Ahora, bueno, tiene balística, por lo menos. Claro, hay una iglesia detrás de esto. Mientras tanto, Petrío muere, obviamente. No hace falta que lo enfoque, yo lo enfoco. Bueno, fue un intento desesperado de Vivi de dañar a sus rivales. Mientras Mister Yo inevitablemente muere y solo, sobre todo solo. No hay forma de que Mister Yo salga de esto. Va a intentar salir huyendo. No sé para qué pone casa con todo lo que le mataron. No creo que se quede House.
Pero bueno, se le va a plantar acá. Mirá, bueno, al menos tuvo una lechuga. Hablando de lechuga. Como rompo una lechuga, yo la rompo en otro amigo. Metí matacán en el bigote, mete el taller para meter la catapulta. Eso puede ser mucho más eficiente que los matacanes. Caso que caso. Bueno, esto es 1-0 para Mr. Joe y Vivi. Para Ira y Larry contra Mr. Joe y Vivi. Ahora sí, se han comido el pan. Arqueros de Larry, jinetes de Era, $580 en premios, se van a jugar en serio. Y acá están los ballesteros de Vivi, intentándolo todo, y Mr. Joe completamente jejeado con una pequeña tropa de caballería. No pudieron hacer nada ante el ex Tempo, el ex AM, el ex equipo más bueno de todos. 71-34 el KD a favor de Larry. 35-23 a favor de Era. Mire cómo pobre Mr. Joe murió. 17-51, no encontró juego. 40-55 para Vivi. KDs negativos. Se lo agarraron con Misterio y lo mataron a Misterio. No hizo eco Misterio. Miró la velocidad. 115 APM para Era. 106 para Larry. Rápido al partido número 2. Esto va a ser largo. Recuerden que se juegan las 5 partidas. Ahora se va a jugar un Nómada. Bien. Debe ser este. Ahí está. Nómadita. Partido que eligen, o sea, mapa que eligen los chinos. Este mapa lo eligen los chinos. 2-1-0. Y tenemos el Nómada en el que Era juega con el azul, Larry con el verde. O sea, los colores impares. Color para Mister y Vivi por acá. Color amarillo, color rojo para Misterio. En el medio se asienta Misterio con los vietnamitas, que vas a ver dónde están los oponentes. Ah, un poquito más a la izquierda está Vivi con los mongoles, muy cerca de Lirei y de Era. Están muy encima el uno del otro, muy en la costa. Y un oro por ahí. Vivi tiene un buen mapa. Pero lo que me preocupa acá en este partido, puntualmente para la M, o para Era y Larry, es que Mr. Joe está muy alejado. Bueno, no tanto, pero teniendo en cuenta que está Vivi acá y seguramente les va a estropear todo el partido con torre, tal vez, ¿por qué no? Para que Mr. Joe se pone todo carreador. Pero vamos a ver qué pasa por el agua también, donde Mr. Joe es vietnamita y tiene muelle hacia el este, junto a Vivi. Hacia el oeste lo encontramos a Larry, y en el norte, solitario, juega Era la pesquita en una esquina. Siempre es importante la esquina. La esquina tiende a tener más pesca. Siempre las esquinas tienden a tener más pesca. Acá hay pesca, mira acá. Mamá, qué lindo. Ahí sí. A ver quién sube el TC primero. Parece que Vivi, Parece que Vivi o Misterio. Misterio, Vivi. Misterio, Vivi. Era. Y por último, Lirei. Ese es el orden en el que se han construido los TC. Va a tener un aldeano de ventaja con respecto a Larry, por ejemplo, Misterio. El cabeza con aldeano. Recién empieza a sacar un aldeano Larry. Le van a tener que aparte compartir los rinocerontes. No sé por qué digo los, porque acá tiene solo dos. Bueno, sí, justamente porque son dos. Dos es los. Porque es plural. Mientras que por este lado Era tiene uno. Si le deja este otro a su amigo, puede tener dos, pero tal vez también Vivi. La oración es clave en el Nómada. Y fíjate que Era ya encontró ese rinoceronte con su cabra. E inmediatamente lo va a buscar. Saben dónde están. Porque tienen aliado vietnamita. Qué hermoso tener un aliado vietnamita. A ver qué tal, ahí viene Vivi. No va a llegar a tiempo. Vivi anda explorando, Parece que debe tener la ubicación de un chancho ya. No, no tiene ninguna ubicación de ningún chancho. No sabe dónde va. Larry. Bueno, Larry sabe la ubicación del TC de su oponente. Venía a comerse una cebra, pobre Larry. Y se murió. Se murió esa pobre aldeana. Miren cómo quedó. ¿Por qué le pegaron tanta flecha, viejo? Pero escuchate que me perdí. Dice Kaiser. Hola, ¿cómo? ¿Cómo pregunta eso el señor de las noticias, caballero? ¿Cómo andas, amigo? Nada, recién prendo. El que se perdió todo fui yo. Estuve todo el día agarrando la pala y sin tener ni un dispositivo tecnológico cerca. Siento el cansancio físico, pero tengo unas ganas de ver Age of Empires que ni me aguanto, amigo. Así que por eso vine y prendí apenas pude. Para compartir esto que les había dicho el día de ayer, que si no había nada, casteamos esto. Bueno, esto. Porque hoy no hubo mucho. Se jugaron un montón de series del Talasocras y las clasificatorias. Ronda de 128 más que nada. Y tal como sospechado, miré la bracket que les voy a compartir en un ratito. Y fueron todas palizas de los favoritos. Salvo una contada excepción, que fue Hart, que dio Admin Win. No me pregunten por qué, pero no va a poder jugar el Talasocracy. Dio Admin Win en la primera ronda de la clasificatoria. Así que una lástima, porque va a ser el torneo del mes de julio, si no me equivoco. A ver, para estamos uno, pero está abril. Mayo, junio. Creo que en junio. No, porque en junio está el Warlock. Capaz que sí sea julio.
No sé si confío en mi cerebro, pero bueno, en fin, no va a estar. El resto, Mr. Joe, Sebastián y todos los favoritos pasaron caminando porque jugaron contra rivales muy inferiores, por supuesto. Pero bueno, es todo lo que sé, mi amigo. ¿Y usted qué me cuenta? El señor de las noticias tiene que traer algún chisme. ¿Cómo es eso? Al final, mira qué bueno, te puedo preguntar a vos. La gente comentaba recién que mañana, por cuestiones de contrato, Vera tiene que jugar el GL. ¿Es cierto? ¿O me están haciendo bullying porque saben que...? Yo quiero ver a la M. No seas malo. Hola, Chorizo. Chorizo, cúbreme, me voy al baño. Ahí vuelvo. Ahí estamos. A ver qué dice. El loco puso en historias que era juega con el Gamer Legion. Además, así serían 4 vs 4. Pero no te niego que me encantaría ver el AM clásico. Claro. Ah, y si lo dijo Kaiser. No es que no crean ustedes, pero pensé que me estaban troleando en un momento. Porque creo que era parte del chiste. Ah, qué lástima. Bueno, igual va a estar buenísimo. Obviamente va a ser espectacular el torneito, el showmatch. Pero bueno, está bien. Era juego por contrato. Claro, claro, claro. Se ve que era aposta. Mirá esta cebra. ¿Qué hace acá Vivi poniéndose empalizada? ¿Qué hizo? ¿Cuál es el fin? Pará. ¿De qué me perdí? Me voy un segundo año y esto ya se pone raro. ¿Para qué carajo pone esa torre, Vivi? A ver si es para lo que yo me imagino. Aguantame un segundo. Necesito que Larry llegue a feudal primero. Y ver su punto de vista. A ver. Ah, no aumenta el rango visual, tarado. No es bizantino. Claro, y si hubiera, igual le veo más lejos. No sé qué quiere hacer Vivi. ¿Habrá pensado que había un hoyo? ¿Si iba a poder escapar por ahí? Pará, secuestrador, tranquilo. Para ver cuándo tale. Claro, pero es de miserable explorar con una empalizada. Esta es nueva, ¿eh? Explorar con una empalizada. Es una empalizada táctica, y Chori, claro. Parece que sí. Bien, acá tenemos a Misterio el vietnamita que llega a feudal. Vivi también. Se vienen las torres, señor Vivi. ¿Dónde está la piedra, Vivi? Claro que va a jugar torres, Vivi. Es mongol, no le importa nada. Mete un establo. Mete un montón de aldeano en piedra. Y va a meter una torre atrás de la madera del bigotón que no lo ve. Y va a empezar a hinchar las polainas. Saben que está Vivi cerca. Que esté Vivi cerca nunca es una cosa buena. Para ningún equipo. Parece que el loco Misterio va a jugar a galeras. Larry también. ¡Ah, pa! Misterio está perdiendo la pesca. O al menos un pesquero. ¿Pero por qué vino con este? Ah, anda explorando. Este pesquero es explorador de Misterio. Mira. La cabra costera y el pesquero costero. Mira el rino. ¿Qué hace este rino acá? ¿Todo bien, pa? ¿Te agarra la inundación? Ah, un día normal en el conurbano lluvioso. En la guerra hasta los baños son tácticos, Alfredo. Ah, están los baños tácticos. Mira Larry. Larry también se contagia, se pone rancio y le quiere venir a meter una torre. ¿A quién le quiere meter una torre? Defensiva la torre, Larry. Nah, Larry. Qué aburrido que seas, Larry. Le están trullando a su compañero y el tipito mete una torre defensiva. Ya, porque sabe que Vivi le va a venir por arriba. Viene Vivi por arriba, acá está Vivi, mira. Le va a meter una torre, Vivi, no. Forzó una torre defensiva y se fue. No se va a quedar en el molde. Tiene scout y aldeano. Si no pueden utilizarlo, puede poner por acá, ¿eh? Puede ser una muy buena torre si la coloca acá. Por ejemplo, le saca todo el oro. A Era, por lo menos. Amor mío. Y si es acá, al lado de los arbustos, calculo. Aló, Ville, hola, tía. De bajo costo. La torre de bajo, claro.
Puesto de avanzada humilde. Ah, peor aún. Peor aún, acá la va a hacer. Ah, no, pero es malísima. Bueno, por lo menos va a tener su propia piedra. Creo que lo que quiere es tener piedra. Acaban de bajar un scout. A Vivi. Los aldeanos de la protegidos por una galera de Larry. El que viene con galeras a la pesca del bigote es misterio. Llega la pesca del bigote, aunque no reacciona, no reacciona, no sé nada, no zafa. Zafa. Lo que pasa es que le están pegando con de todo. Larry intenta expandirse. Ese problema es estar muy juntos en este mapa. Pero te perdiendo toda la pesca, qué nochón. Estás muy juntos en este mapa, te perjudica la vida. Te jode todo. Desde los castillos para Vivi, misterio. Vietnamita. Oh, no, pero ¿qué quería hacer, Vivi? No, pero ¿cómo vas a encerrar cuatro aldeanos? Quería encerrar igual, ¿eh? No era malo, lo iba a forzar a pasar por la torre. Pero no le dieron las manos, los aldeanos de Ira fueron un poco más veloces. Empieza a plantar lechuga. Tan pronto lechuga en un nómada. Dije, claro. Perdió la pesca. Está en una esquina. Al lado de su amigo. Cerrado por una torre y unos scouts de otra torre. No puede ir a... Ay, la rica cebra, los rinos, toda la riqueza de un nómada totalmente inaccesible. Contra los chinos encima están en esta situación y posición. Y sí, Vivi se encarga de hacer el juego rancio. Misterio encima que gana el agua, juega tranqui, se va a castillo. No veo que esté sacando mucha piedra. Tal vez quiera jugar al quiero caballo, no sería mala idea. Teniendo en cuenta la movilidad, podría ser. El bigotón igual ya está en castillo, juega algún jinete. Pero va a tener que marquetear como loco. Y si no puede sacar oro, ni siquiera tiene el oro suficiente para sacar mucho jinete. Una mejora de madera. Tiene mucha gente en madera. Vivi viene, pega. No mata nada todavía. No mata nada. Efectivamente. Que mata es Larry. Que viene con un montón de galeras. Misterio explota. Viene un brulote. Lo rodean. Me crea Larry. Pero sorpresa por el otro lado. No, sorpresa nunca. Larry está jugando a la ella, amigos. Larry está atento. Complicado, pero atento. No le trabajan los aldeanos a la madera porque Vivi siempre Vivi. Con sus torres, siempre torres. Se están pegando mutuamente el uno al otro. Se están dañando. Y que no la está pasando bien ese era, ¿eh? Está todo mal. Era 27 aldeanos. Estará en la edad de los castillos. Le va a sacar la torre por acá. Y esa torre se la sacará él mismo. Y Vivi mete otra torre. Y empieza a meter torre defensiva. Y parece entonces Misterio pierde la pesca. Bueno. Larry se defiende por acá. No le quedó ni un pesquero igual. Misterio le ha logrado limpiar todo. Misterio todo. Nadie tiene más ningún pesquero. El único que sigue pescando es Vivi. El único que saca provecho de todo este caos es Vivi. Aunque ahora se le viene complicado por acá. Pero con la economía de la pesca. Puede resurgir de las cenizas. No hay cenizas. Aún no lo han quemado. Pero se vienen. Taller de maquinaria para adelante de parte del bigote. Que molesta esta torre. Puso otra torre. Lo saca del oro. ¿Dónde hay oro? Era, no tiene acceso a oro. Era. No, el equipo mete un taller. Pero fíjate, mira. Cero aldeano en oro y Larry tiene uno. Vivi se encargó de que su oponente no tenga oro. Acá hay un oro. Pero ¿quién va a venir acá? Si está esta torre defensiva. Está esta estrella torre defensiva. Un oro, pero está lejos. Muy cerca de Misterio. Que mete un castillo. Se lo compró el castillo degenerado. Y va a meter. Y sí, va a meter ratán. Claro que sí. No tiene ni el fletching todavía. Ya lo va a hacer. Va a meter ratán. Entonces era, dice, este Misterio va a estar haciendo alguna magia. Le tengo que pegar. Y viene y le va a pegar, ¿eh? ¿Cuándo era el show match de despedida de la M? Mañana es. No era. Será. Será, por suerte, será. Y ahora las transmisiones serán nocturnas, José. Y Isaac. No. Son dos días de excepción porque estuve trabajando fuerte. Con un montón de cosas, con eso de la múltiple mudanza. Así que vengo cuando puedo y puedo a la noche. Así que vengo para que ven que no me los olvido, amigos míos. Mañana sí volvemos a la actividad temprano. Tocará madrugar para agarrar la pala, para después venir para acá a agarrar la pala. Y probablemente más a la noche a agarrar más la pala. Pero bueno, este mes va a ser así, totalmente frenético. Hay que aprovechar la juventud, ¿vio? Todavía tenemos el más 4 de vitalidad, así que hay que darle. No, ahí vienen los jinetes, ahí está el castillo, no puede hacer nada, le cierran todas las puertas. Larry por el agua, Hay una cabra. Las cabras inundadas, viejo. Bueno, al menos Larry gana el agua, pero sin acceso ahora no se puede hacer nada. Y estos scouts están al fin funcionando. Timo. Menos mal, dice la tía Bebe, pero claro. Así que verdad que te vino mucho de luz, sí, un montón, Nemi. Pero la comunidad ya pagó la factura. Increíble. Ahora entiendo por qué Membrillo se tiró el llanto.
Bueno, están cagando a palo con estos scouts todos los pocos aldeanos que le quedan el bigote y a Larry le están dejando poco. Mira, tiene una catapulta que se ha tenido que comprar. Regala, no sé por qué todo esto acá, Vivi, porque Vivi está loco. Vivi está loco. Qué novedad, Vivi está loco. Ratana de misterio que ya se aproxima por acá también, a cerrarlo del todo. Al rancho de Era, que sale, ¿a dónde? ¿A dónde sale Era? No, Era no. Están comiendo la paliza de su... Yo no estoy. Se están pegando la paliza de su vida, viejo. Bueno, dale, bigotón. Sale a buscar ese oro desesperado. Viene apenas 10 aldeanos abajo. Increíble. Debe ser porque Larry tiene un montón de pejeros. Se quiere mudar, Larry, ¿eh? Hablando de mudanza, Larry va sacando un barco de transporte. Supongo que de acá. Sí, sí. Se va para otro lado. Va a buscar nuevos rumbos. Nuevas tierras. ¿Hay algún motor para que el aldeano repare, construya, que no sea clic derecho cuando hay army enemigo? Cuesta un huevo reparar sin que el aldeano intente pegarle a la tropa. Dice artillero. Y la hotkey de reparar, amiguito. Fíjate que hay un botón en el panel. Vos cliqueas un aldeano y mirá la torre de Vivi. Cliqueas un aldeano y ahí te va a aparecer el cuarto coso, creo que es el botón de reparar. Es como un martillo, el icono. Tenés que pasar con el cursor por arriba y si tenés activada la información te va a decir reparar. Y te va a decir entre paréntesis abajo todo de la descripción cuál es la hotkey que viene por defecto. Si no, la buscas en el panel de hotkeys. Se llama reparar. Comando de aldeano busca. O comando de unidades, creo que es. Ahí donde están todos los comandos. En aldeano debería decir reparar. Ahora te lo busco. Y sí, es clave esa por ahí para las empalizadas y eso. Porque si estás entre recursos y enemigos, el aldeano probablemente entienda que tiene que pegarle al enemigo o agarrar el recurso. Lo que menos piensa es que tiene que reparar el maestro. Sería tedioso tener que, por ejemplo, ponerse a cortar madera y que los aldeanos se pongan todos juntos a reparar una empalizada. O peor aún, que se tenga que sacar encima unas milicias y tus aldeanos empiecen a martillar las... empalizada, así que no está mal, pero parece estar a hotkey. Porque lo más improbable es que en un momento de emergencia quieras reparar. Porque muchas veces pasa. ¿Es en vivo esto? No, Franco, no, esto tiene óxido ya. Está viejo, esto es de ayer. Ayer a la mañana. ¿Se acuerdan que vine a castear el showmatch a CCM contra Doubt? Fue, ya ni me acuerdo, estuvo espectacular el showmatch ayer. Sí, a CCM Doubt, estuvo muy bueno. Y quedaba esto. Y si hoy no se jugaba nada. Y vamos a hacer esto. Y acá estamos. Y acá está Era sufriendo para tratar de hacer un castillo. Larry recién yéndose a feudal, migrando, escapando, huyendo. Y yendo a vivir a nuevas tierras, al norte. Migrando al norte. El capitán vikingo y Era dice... Y basta. Era dijo basta. La paliza permanente del White Wolf Palace fue este partido. Incluso poniendo estas granjas. Hermoso todo. Acaba de ganar. El equipo Mr. Joy Vivi, un nómada, un chino ganando, un nómada, vaya sorpresa. ¿Cómo juegan nómada los chinos, viejo? Qué mapa para jugar, es que mapa difícil, ¿no? Sí, esto es un arte, es una ciencia este mapa. Que justamente no es tanto ciencia, es más arte que ciencia. Porque por más que lo sepa jugar bien, viste, es loco que lo juegan muy bien. ¿Cómo? Y no sé, qué sé yo. ¿Con quién gana si pelean a piña? Voy a lo coser y si ahora no sé, no nos vamos a pelear. Eso no va a pasar nunca. 32 a 27 por acá. El KD a favor de Era. 26 a 19 el KD a favor de Larry. Y 14 a 18 el KD en contra de Misterio. Pero ganó el partido. Pero entiendo, tuvieron KD positivo y todo. Y caducaron como unos campeones. Pasa que Mister Joe estaba en condiciones de carro. Se iba a poner el carro de mano. Y iba a arrasar en este partido. Bueno. Una noche, saludos, dice Salchi. Hola, Salchi. Bueno, vamos a ver el partido... Número 3, qué rápido está pasando esto. Ah, es que son Rex, por eso. Toma, es mucha suerte y mucho pilorder, dice el chorizo. Y no. Ahora se va a jugar un arena, si no veo mal. A ver, déjame chequear si hay arena. Partido número 3, home map que eligen Era y Larry. Así que tenemos tiempo de... ahora sí vamos a charlar. Ahora sale Just Chatting hasta que pase algo. A ver, Era y Larry, mira por qué Larry te pusiste este color. No, pará, esto está mal. No. Ahí está de vuelta a la normalidad. Larry con los españoles. Y Era con los indostanos. Español indostano. El español está bueno por el comercio. ¿Qué aporta el indostano? El indostano aporta unidad de camello de caballería ligera más 2 de daño contra edificio. Ah, aporta daño de scout contra edificio. Claro, tenés razón.
Mientras que por este lado, los chinos son eslavos para Vivi y turcos para Misterio. El eslavo te comparte la bonificación de que las edificaciones militares te dan capacidad poblacional. Y el turco, ¿qué te comparte? Turco, unidades de pólvora se crean 25% más rápido, lo cual para Mr. Joe, para Vivi, no creo que sea muy útil porque es eslavo, así que es un bono tirado a la basura. Pero bueno, no importa. Adelanta el imperial, dice, no, para tranqui, que me tomo un mate, amigo. Ya nosotros disfrutamos hasta de los campamentos de madera, ¿no? No falta el respeto así, maestro. ¿Hay un campamento maderero que valga la pena? No, te vamos a tener que dar la razón, amigo. El mejor maderero es este y hasta ahí nomás. Mejor ahora, luego, No. Conquistador y elefante cárnico sería God. Pará. Conquistador. Delarry. Como elefante cárnico. ¿De qué estás hablando, chorizo? ¿A qué unidad te referís con elefante cárnico? No veo elefantes posibles en este macho, ahora que lo pienso. Veo camellos, sí. Veo artilleros. Veo incluso onagros e infantería, si vamos al juego del eslavo. Sea húsares en caso del turco. O sea, acá artillero, me imagino, camello de ser necesario. Gulams, ¿por qué no? ¿Viste cómo es el indostano? Y el español sí, con que una estrategia agresiva. Ah, el ariete. El ariete de carne, claro. Tenés razón. El indostano. ¿O decís un pushe ariete cárnico? Me gusta el término, ¿eh? No la tenía esa. Ariete cárnico. El ariete de chorizo, claro. Hola, Punky. ¿Qué haces, viejo loco? Hola, Jorginho. ¿Cómo estás? Todo el Discord acá. ¿Qué haces? ¿No están tejeando? ¿Cómo que no están tejeando? Hola, Fede Pro. ¿Todo bien? Ariete de carne. ¿Cómo olvidar el buen ariete de carne? Mira cómo están estos aldeanos encerrados entre el burro y los tomates. Este puede ser el nacimiento de una nueva vida en la aldea. La verdad que se puede prosperar con un burro, unos tomates y una buena aldeana. Yo creo que en cualquier aldea uno puede ser muy feliz. Quédate con la campesina esa, ¿no? Le dijeron al maestro y mira cómo está. Está bien, está transpirando, cultivando, trabajando la tierra. Todo un labrador. Miren, en cuatro patas y todo. Exactamente. Bueno, cuidado con el burro. Ahí pasa peligrosamente, ¿viste? Uno puede... Pero bueno. El indostano con la corona de castillo tendría el doble de bonos de comercio. Le da un total de 37% más de oro, dice Gildo. Claro, le afecta a las carretas la gran vialidad principal, como le han dado a llamar ahora la corona de castillos de indostanos. El que antes era más fácil. ¿Cómo se llamaba antes? La corona esta... Y te daba 10% más rápidamente oro. También funciona para reliquias. Bueno, para toda fuente de obtención de oro sirve. Bueno, no me acuerdo. El nido de ir amor se hicieron en las vallas. Ninguno son, se lo salieron, claro. Oh, sí, estos están listos para que, o sea, para hacer el overboom, Sí, van a overboomear. Por acá, en cambio, no. Están un poquito más separados. Acá no se ven, están en la sombra. Acá puede estar pasando cualquier cosa. Lo veo que son todos aldeanos. Cuidado con el burro, maestros, No vayan a andar moviendo la burra. El burro mide de reojo. Pase al burrito. Una vez tras otra. En cualquier momento. Mira cómo va moviendo la oreja el burro. Se acerca peligrosamente. Cuidado, aldeano, cuidado, que en cualquier momento se descarria. No. Bueno. Está pelechando todas las vallas este maestro. Quiere ir, me parece que ya no la aguanta más a la aldeana esta, Ahora tranquilo, igual, parece piola. No está diciendo tacabor, tacabor, ¿viste? Está ahí como re piola, re chill. A ver, esta. No, este tiene pinta de abuela. Viene Honeyworks, hola Honeyworks. A ver, este es aldeanito, che, estos son todos aldeanos, eso es lo que nos caga acá. ¿Sí? Ah, no, hay una, mirá. Servidora, presta, mande. Una servidora que presta, hermoso. Y ahí también va a haber overboom. Y esta no tiene todas las luces. Así que no sé, podemos esperar cualquier cosa. Bueno, el monino de Larry es...
¿Sí? Sí, se puso raro, ¿eh? ¿Por qué 6 al día? Pero encima tiene hambre, Larry. Está comiendo tomate como loco. Puso un montón de gente los tomates. Este puso 5. Misterio sigue con sus buenos 4. Vivi está con 4 también. Hola, Juan, 2 días de noche. Por fin volvo al team en directo. Bienvenido, Jair. Y un poquito unos mimos para la gente del diferido. No está mal. Para los que siempre vienen y no pueden interactuar porque ven de noche. Mirá qué lindo todo, ¿eh? Te digo, estará medio choto el madrero, pero miren. Qué lindo esa piedra. Forma de M. Ese oro así como a 90 grados. Rodeando el minero. Abrazándolo. Servidor. Dándole eficiencia a la obra a los aldeanos como estos también. Todos sacan piedras. ¿Qué pasa? Todos se van a cagar a castillazos acá. Bueno, Misterio aparentemente le quiere jugar Canízaros a Era. Que no va a jugar nada de castillo. Mientras que Larry va a hacer castillo, cosa que divino. Así que sí, me imagino que van a hacer castillos así en el sentido de las agujas del reloj. Como loco. Justo me llegó el sándwich de Mila. Dicen, digo, mirá qué lindo. Tengo un vaso de coca fría. Me encuentro este hermoso castigo. La vida me sonríe. Qué momento feliz, viejo. Disfrute. Que aproveche. Mercado de herrería por acá para Larry. Establo y supongo herrería para Baby. Vamos a ver si es herrería o mercado. Depende de la fe que se tenga. Misterio, mercado de herrería, porque va a jugar castillo. Los que van a jugar con castillo, mercado de herrería, porque no necesitan un cuartel ni nada. Mientras que por acá los que van a jugar a cosas como era, meten establo y mercado en el caso de Era. Establo y mercado en el caso de Vivi. ¿Qué se está jugando hoy, Juancho? Ah, yo, machille Pedro. Hola, Pedro. Primero pregunta, luego se fija. Pero qué bien, lo primero es interactuar. ¿Cómo andás, Pedrito? Si te puedo saludar, viejo loco. Todo muy lindo con arena, pero si no hay un agro celta, no tiene gracia. Sí, Jorge, ¿cómo te gusta, eh? Me gusta jugar de pocket con un negro celta. Nada le gana a eso. Hacha y hacha por acá. Castillo y castillo para todos. El último en llegar será Vivi. El primero en llegar será Misterio. Así que el primer castillo en la cara creo que se lo va a ligar. Era que encima queda a ciegas. Presta Larry. Persiguiendo al scout lastimado de Vivi. Tiene un cuartel. Puedo sacar un lancero. Que tiene un establo. Puedo jugar un scout. Pero... A mí no me saludaste, Juancetti. Dice Javier. Hola, Javier. Hola. No te veo bien. No te... Perdón, había visto. A ver, ¿a quién más no vi? A Maximiliano Cuba. Hola, Masi. ¿Quién más viene? Saludos desde USA, dice Alex. USA. USA. ¿Qué es ahí? Es riesgo eso, viejo. Eso que venimos. Nochón, dice Javi. Sí, estamos, estamos, viejo. Yo estoy re cansado, disculpen por ahí si no los leo, porque se me puede pasar algo. Me hizo tira la pala hoy, pero me arruinó. Hace rato uno pierde la costumbre de agarrar la pala de verdad. Las rodillas, más que nada, estuve cuando tuve que agujerear los estantes abajo, los agujeritos para los estantes de abajo, y me tuve que arrodillar y me di cuenta que los 30 y pico se empiezan a sentir, porque estaba todo bien mientras agujereamos arriba, ¿viste? A lo sumo un escaloncito de la escalera, no más que eso. Después cuando llegaron los estantes de abajo, y algún ratito sí, pero después ya se empezó a complicar un poco. Y cuando quise acordar ya te quería levantar y estaba lenta la máquina para levantarse. Y te decía, pero quiero parir. Oh, ahora estoy en esa. Igual estoy mejor que Larry, que está haciendo un castillo en la cara medio complicado. Mr. Joe, por su parte, lo hace más tranquilo y ni siquiera sale de su muralla, entonces no hay peligro. No, Larry no tiene drama agarrarse a las trompadas, ¿eh? A mí igual me dolió que no responde. Dice, no, viejo, ya voy a prestar más atención. Ay, uy, mirá cómo zafa Larry hasta el día. Encima viene el bigote. Esto va a ser realmente malo, pero para los chinos. Ahora bien, el que viene dos aldeanos abajo, el Larry. Ahora ya no. Pero ya no. Ahí viene Misterio. Se aleja para que pueda gualear. No, llegó Misterio. Y el castillo de Larry está a punto de ser dauteado. Vale, Misterio, pégale. Viene un lancero que marca la cancha. Viene más aldeano de Larry. Y encima se español controla más rápido. Lo sube. El jinete que viene no es de Mr. Joe, perdón, es de Vivi. Es suyo propio. ¿Qué va a sacar jinete si está sacando un genícero? Bueno, supongo que se habrán dado cuenta. Mira que no. Al fin puedo poner esta música en una arena, viejo, pese al caos. Miren lo que es esto. Qué hermoso campamento minero, viejo loco. Es buenísimo. Es hermoso. Pero también es lindo ver al bigotón con 3 scouts en el patio de la casa de Larry. Digo, de Vivi. Mirá cómo están 25 aldeanos. Le quedan solamente al minuto 17 a Vivi. Mientras que Larry tiene 27 y con que... Y pega y corre. Se tiene que defender. Monasterio, el eslavo. Monje que se mueve más rápido. Granjeo que sale más rápido. Pero poco aldeano. Contribuyendo a la economía. Misterio dice, oh,
Este aflautado me voy a tener que poner a bumear para cargar este partido. Mientras tanto, era hasta 2 TC con un scout, nada más. Dos scouts, nada más. Le da un poco de juego a Larry ahí, le habilita. Lleva la marca. Y Larry pasa y fuerza un TC de emergencia y lo caga a tiro. A Vivi. Suena el rodillo cuando son más 30 y se fue de mal. Uy, dolor, viejo. Hola, Manuel Barría. Falta W40 y se le... Y el W40, las articulaciones, cartílago de tiburón, hay que consumir. Fin de pasado tuve que hacer pegamento para cerámico y mi aldeana los pegó mucha pala. Y dice uno, mirá, le preparó la mezcla, le dijo, toma, poné vos los pisos. Que hace Pepe Luis, dale, viejo. Los 48 agujeros le hicieron tirar el GG. No hice, vos sabés que no llegase a los 48, amigo, ¿no? No, no. Encima el multitasking se complicó por momento. ¡Petardo! Ahí viene el misterio con un par de genicios. Le van a entrar en la casa al picotón que le va a tener que volver a defender. Mientras que Larry ya está bien plantado ahí, robando recursos encima. Se complicó el multitasking entre tener el nivel, marcar, hacer el agujero. Y que la ménsula que dijo. Los tarugos que por ahí no entraban. Dios mío. Pero bueno, había salido a pelear sin querer nada, dice. No, no creo. No creo que haya sido tan tirinazo. A ver, déjame ver, me parece que no. Ahí viene y se suscribe Octavio Rodríguez. Hola, Octavio. Ya te digo. ¡No! Tenés razón, amigo. Pero qué pelotudo, con razón estaban tan blanditos. Esos aldeanos cayeron muy rápido. Claro, claro, salió a pelear sin telar, Vivi. Aún así, mira, si hubiera tenido telar, lo paraban al castillo. Lo tiraban al castillo, o sea, lo frenaban al castillo, carajo, creo yo. Gracias, Pepe, por el eslingazo. Y Santi, buenas noches, qué seno de rico. Qué buena final la de Vinchuca. Misterio de esa final, ¿cuál fue el mejor game para vos? Santi, sin lugar a dudas, de la arena. ¿Cómo andás, amigo Santi? Gracias por el miembro. Qué finalaza, amigo. Estuvo muy espectacular. Me quedé con una cosa, una sensación fea por el último game, pero toda la serie entera valió la pena. Muy buena serie. Pasuro. Y está tocado Vivi, pero ojo, porque no está mucho peor que Larry. 30 y tiene un castillo en la cara y no tiene unidades, cosas que sí tiene Larry. Y bueno, Mr. Joe está haciendo un poquito el papel del boom, que es el que le correspondía, creo yo, al eslavo. Mientras que era así, boomea y lo defiende su compañero. O sea, sí, está mejor el partido para el Era y Larry. Disfrutar del show, dice Leo. Pero claro, Leo. Más genízaros, aunque trata de hacer economía al mismo tiempo. Larry no hace eco, Larry juega a esto y a defender a su compañero que sí hace eco. Está gris el partido para los chinos. Uy, uy, uy. Ahí hay que ver combate. El Genízaro tiene 50% de precisión, el Conky 65%, aunque el Genízaro tiene un punto más de rango. Y por lo tanto puede aprovechar un poquito esa ventaja, esa virtud. Y los números, por supuesto, aunque la movilidad. Todo depende en este juego. Upa, viene un KT que contra Conky poco habrá que hacer. Para él. ¿Alguien se está llevando las reliquias? No veo todavía. Tal vez el chino misterio que ya tiene una. Es un Guarola. La contra predilecta. La mejor tal vez para neutralizar los Conky, sobre todo cuando llegan en castillos temprano. El monje, el buen monje nadre gana. No te vayas, Larry. Larry, Larry. Y Larry, Larry, Sí. Acá, Liray no se da cuenta. Tiene un monje, estaba todo medido. Lo quiso encerrar. Y escapa, no escapa. Casi tuvo un cuadrito de escaparse. El espectáculo rindió el sistema de jugar con un solo TC, dice Cosme. Uy, pero rindió una barbaridad, amigo. Fue increíble. Se va a empezar a ver más seguido ese formato, créanme. ¿Cómo anda Nico Federico? Todo bien. La fuente recién llegando, ganó Boquita, dice Facu. Hola, Facu. Felicitaciones, amigo. ¿Qué onda, che, con eso del Mundial de Clubes? ¿Va a Boca o no va a Boca al final? Tenemos el tercer centro urbano por acá. Para Vivi. Y va a intentar sobrebumear un poco. Lo mismo Mr. Yo por este lado. Larry no bumea. Larry se queda en el molde. Era se pega una bumeada tremenda. 76 aldeanos para él. Acercan los chinos igual en el total, ¿eh? Son más centros urbanos. Serán 6 contra 4. Presto. 3 de Larry. Digo, 3 de Era, 1 de Larry. ¿Quién tiene más puntería? ¿El Genio o el Conky? El Conky, el Conky. Aunque no parece, el Conky tiene más puntería. El Nijanizar está nerfeadísimo. Tiene mucho menos precisión que un artillero manual. Tiene un castillo en la cara, más un ariete, más unos monjes, más un montón de Conkys. Digo, de Genis.
Era igual tiene 80 aldeanos, está yendo Imperial, debería poder neutralizarlo o al menos detenerlo momentáneamente. Tiene la ayuda y asistencia de su compañero, de su siempre fiel Lirey. ¿Sí? Guerra de micromanejo. A ver aquí quién lo hace mejor. Castiga bastante la falta de precisión y la no movilidad de los genízaros. También castiga mucho la super micro de Larry, que no está evitando overkill, curiosamente. Dispara el voleo y le para de todas maneras el castillo. Le compra mucho tiempo a Era esto. Esto a Era le está comprando una tonelada de tiempo. El tiempo se mide en toneladas a partir de ahora. ¿Estamos? Bueno. Disculpen. A ver. A ver, creo que si Larry se acerca porque tiene la confianza que va a ganar el combate. ¿Sí? Tiene la pureza, tiene mucho más vida también. 75 contra ¿cuántos? 44. Ay, misterio quedó complicado. 64 aldeanos, 66 para Vivi, que está aportando poco. Era aportará mucho. Galería, galería, ¿qué va a jugar? Artillero, señora. Se va a tomar el tiempo de esperar la química incluso. Le va a enseñar lo verdaderamente nerfeado que están esos genízaros. Le va a ganar a los genízaros con un artillero. Exquisito, Vivi, Vivi, Vivi. Los reflejos de Vivi. Lo que pasa es que los reflejos de Vivi se ven nerfeados porque está acá el maestro Larry. Y voy a estar pensando, pero qué juego choto, no se corren mal las unidades de arriba del castillo. Correte, conquistador, deletealo, hace algo. Empieza la martillada cósmica del castillo en la cara. Este sí que es en la cara. Pero en el centro urbano, en el que el Sudden Desastre hizo sudar a más de uno. Diete, ahí bebé. Mete balística, guerrillero, bajo a nada. No seas malo, va a jugar guerrillero el bigote. ¿Has bumeado 2 horas para sacar guerris? Claro, es la mejor unidad del juego. Sí. Sí, maestro. Lo que usted diga, señor Caster, dice la tía. Hola, tía, dale, tía, poneme el like, tía. Vine buscando cobre diferido y encontré oro en vivo. Hola, ciclista. Se va Imperial Vivi. Bueno, al menos se va Imperial. ¿Llegará Imperial Vivi? Uf, es que Larry está en modo demonio. No para. Nadie lo puede parar. Mirá, mirá, mirá. Ay, amigo. Tienen el +2 de defensa. Le parece tan durísimo esos conquis, amigo. O sea, las unidades baiteras por acá. Mínimo micromanejo. Para más placer. Larry no se va a ir a Imperial, pero le va a pegar una carrera al bigote. Le va a devolver el favor, creo yo. Parece que le va a devolver el favor. Te rayó King Kong en Twitch, ¿en serio? ¿Por qué no me suenan las alertas de Twitch? Lástima. Está ahí todavía para saludarlo, enemigo. Gracias, King Kong, viejo. Mejor jugador de México. ¿Cómo anda, papá? ¿Cómo se prepara para las próximas competencias? Kingston, si no está por acá. Un gran abrazo y gracias a toda la gente de Kingston, a todo el pueblo mexicano de Leish. Se va sumando por acá. Imperial, Imperial también para Misterio. Se va metiendo la química Era. Ahora sí, capaz que mete unos artilleros. Necesitaría el castillo para la corona, si no, no tiene sentido. Pero no sacó ni una sola gota de piedra. Solo Gary. No artillero, solo Gary, Gary. ¿Le afecta algo la herrería a los conquis? Sí, la defensa de los arqueros le afecta al conquistador. Tiene +1, +2 y +4. Así que con eso tenés para tanquear bastante. El élite mejora +2 la defensa antiproyectil. Antes arrancaba naturalmente con +2. Dejaron solamente un punto de armadura antiproyectil, pero si no es muy fuerte. En castillo temprano, cualquier unidad de feudal con ese 2 puntos de defensa, te comías todo. Cometías el +2, por ejemplo, un arquero, un ballestero, ya te hacía uno de daño, eres inmortal. Con eso pretendieron nerfear un poquito el poder de castillo temprano del Conqui. Se sigue utilizando de todas maneras. Una de sus virtudes es la movilidad, la onda es no dejar pegar. No dejarse pegar. Ahora te lo pensás 2 veces antes de un enfrentamiento para ir contra mucha guerra o algo por el estilo. Pero tampoco es tanto. Pero bueno, en fin, recibí un nerfeo. No sé por qué me extendí tanto en la explicación. Pero bueno, el artillero Manuel por acá. A ver si pone un castillo. No, no pone castillo ni nada, Va a jugar sin rango. ¿Para qué quiere más rango? Más rango tenía el genízaro, hablando de unidades nerfeadas. Pobre genízaro. Ahí van unos petardos de Larry. Le van a cagar a tiro la casa a Misterio directamente. A los conquis no le afecta la defensa de caballería. No, 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 no. La de los arqueros. No va a cometer el error de meter de caballería. La de los arqueros al conqui. Atendí al dato. Es un arquero a caballo de pólvora. Si tuvieran táctica de los partos, le afectaría también.
Por ejemplo, de la galería tiro con arco, ¿te das cuenta? Pero no. Afecta a la pureza, la ganadería, obviamente. Pero la defensa es de los arqueros. Como si fuera un arquero caballo, lo mismo. Nada más que te ahorra el flinching y todo eso y ya pega naturalmente fuerte. Te ahorra la balística. Y lo cagas a tiro a tu compañero, a tu contrincante, mejor dicho, por acá. Y ojo porque puede darse el de que lo va a cagar a tiro a su compañero, tal vez el día de hoy, Larry. O Vivi a Misterio, o Misterio a Vivi. Porque el último partido de este showmatch es un free for all, es un FFA. Así que va a estar lindo, ¿eh? Creo que dan $100 por ese último partido. Son 580 de prize pool, no sé cómo se reparte. Pero el último partido son $100, así que el que lo gana se lleva 100. Deben haber puesto un poquito más de picante al premio para que tenga algún sentido. Si no, se complotan entre los compañeros y ya está. En cambio, sí puedes ver de traicionar a tu amigo. ¿Traicionarían a su mejor amigo por $100? Mirá qué pregunta. Va a venir alguno medio necesitado y va a decir sin dudarlo, ¿no? Tenemos coronas, artillería para el turco para tener más 2 de rango a los cañones, aunque lo tiene complicada. Detinets para el eslavo para spamear castillos que van a ser más baratos en cuanto a piedra. Van a costar algo de esa piedra en madera. Pureza de sangre para el eslavo que tal vez quiera meter algún boyardo, no lo sé. Tiene 4 boyardos de hecho, pero que contra Conky no, ¿eh? Bueno, la monjeada de Vivi. No, mi querido malo monje, igual tenía la teocracia, no perdió toda la fe. Se queda con un conky de 20 cabidas y tenía 20 monjes, podría haber convertido más, pero no. Por 50 lo vendo, mi amigo, dice Nico. Mirá que le vamos a sacar captura, se lo va a mandar a su amigo, che. Está el castillo de Larry. Ya terminó la época de estar tan olinsi, que era otro castillo, ahora sí va seco mientras se le acarrea, o al menos lo intenta y le va a salir. Supongo que a Vivi lo puede matar, a Misterio lo puede matar, acá a Misterio está complicado, Hauser. Con muy poca pop. Y Vivi no está en condiciones de salvar a nadie. ¿Se puede salvar a él? Sí. Tiene que matar a Larry de última. Como para cambiar jugador por jugador. Pero Larry no está muriendo. Y está el tiro ya en economía. Más que Misterio. Por $100 en Argentina, más de uno vendría a su madre. Kaiser. No, no, con la vieja, no. Después le pido perdón y le doy la mitad. Dice la tía, es buena. Hacemos un complot ahí hablando de eso. FFA con los amigos, una partidita. Y sí. Y así los tengo, dijo en el Eje gratis, vengan los $100 y dice a dar. Y mando a Gea Sol la B corta por 20 pesos. Claro que lo traicionó por más decisiones, claro. Bueno, de usted no tenía duda. Tenía yo, ahí ya que está, lo mandamos a la verga al Gea Suárez y listo. Ahí tenemos C5 Genix, coso de esto, ¿cómo se llama? Boyardo. Que van a intentar matar a Larry. Que se muralla con piedra. Que no tiene mucho. Solo aldeanos. Si se ve imperial puede meter supremacía y pelear con aldeanos directamente. Misterio sobrevive. Porque era cambia el foco de atención. Parece que va a ir a tratar de atacarlo. Al Vivi. Al chino Vivi. Para que no lo maten a Larry. Pero después se da cuenta que por acá tiene 850 cañones. Y lo puede matar directamente al Misterio de una. Y lo va a intentar. Contra castillo. Tiene castillo. Se viene la corona. No hay corona. Mister, yo está mirando bien los cañones. Sin letra de imprenta. Estamos por acá. No con letra de imprenta. Intentan gololearle. Por eso tiene la Gary. ¿Para qué tanque? El fin de la guerra y siempre es el mismo. Bueno, no, no siempre es el mismo, sirve para todo. Pero ahora será de ariete, mira. Trabajan como ariete los guerrilleros. Cumplen la función. Avanzan y no caducan nunca. Le tiran con la palabra del señor y no se convencen. Bueno, uno sí, tal vez uno sí. Tal vez uno venda a su amigo por menos de $100. Como varios aquí en el chat. Mientras mete el más 4 de defensa para la caballería, Vivi. Bueno, son boyardos sin más 4. ¿Qué es esta corona? Ya Tagni ahora sí va a tener mucho rango. Mira. Mirá qué feo. Qué feo ser un genízaro en estos tiempos, ¿no? Miren la diferencia. Bueno, no hay ahora mucha diferencia. Son 8 contra 7, pero ahora serán 9 contra 8. No, ser un genízaro en estos días está complicado. Metió genízaro de élite. Llega fuerte, eso sí. Pero llega... No, qué buen cañonazo. Que le acaba de meter a los boyardos el bigotón. Tira una balística manual. ¡Excelente! Si le da los mecanismos de torsión, este loco te rompe todo. Qué manera de micrear los cañoncitos, viejo. Le pega al monje, convierte en un cañón. Los boyardos le cagan a hachazos todos los artilleros. Así que vos, artillero, acá tenés. Bueno, está bueno este partido, me gusta, ¿eh? Se picó porque como que China está de vuelta en la vida. Está de vuelta en vida.
Ahí vuelve a recuperar sus recursos. El tema es que Larry ahora ya está volviendo al partido. Gracias por su trabajo, humilde caster. Gracias, Elías, por la colaboración. Humilde espectador, gran colaborador. Gracias, viejo loco. Mientras tanto, el bigotón con garrillas lo está volviendo loco. Misterio que no puede levantar de los 80 aldeanos cuando ya todos superaron la barrera de los 115, por lo menos. Va a meter para Dean el español. Tiene una ya fortificada el español. El español es Larry. Le va a jugar para Dean un boyardo. Porque a este no le importa nada. Tiene, no le podés jugar caballería al boyardo. Tenés que meter la barda, viejo. O sea, tiene 11 puntos de armadura cuerpo a cuerpo. El paladín puede llegar a pegar 18. 7 puntos de daño le haces un boyardo. Mientras el boyardo te hace... Y te hace por lo menos, no sé, 14. Serían 5. Son 18 menos 5. ¿Cuánto es 18 menos 5? 13. Tiene mucha la diferencia. 13 contra 6. El doble. Te hace el doble de daño en el mano a mano. El paladín no debería servir, por eso mete conquistador de élite, porque el conquistador sí debería servir. El élite mejora en más 2 puntos de ataque. De 16 pasa a 18 el conqui. Y la armadura del boyardo es la misma de un paladín en cuanto a proyectil se refiere, o sea, solo 7. Y por lo tanto el conqui debería hacerle 11 de daño y compensa. Así que Larry puede que todavía tenga para pelear contra este poderoso ejército. Tiene una ventaja de tiempo, igual te digo, vive ahora para aprovechar que te cuento. Los tiro, viejo. Bueno, una cosa es tirar a 2 tiempos, pero ya tirar a 3 es demasiado. Era tirar a mi criada de huevadita al extremo. Taca, taca, taca. Que no tienen cadencia los artilleros, perdón, señora. Viene Misterio, con poco pero fuerte. 27 genízaros. Que no tiene mucho que envidiarle realmente a los artilleros. Ese daño extra, esa vida extra. Esa super armadura cuerpo a cuerpo nos hace una unidad más que respetable. Sobre todo su fuerte ataque, 22 puntos de daño es un montón. Mucho de rango. Son mucho menos que 9. Paladín para el español. Tenemos comercio. Esta arena se pone picante, van a empezar a comerciar. Lo vemos a Mr. Joe, a Vivi metiendo mercados. Se le mete Vivi a Era justo donde tiene que meter los mercados. De hecho creo que parte de esta incursión es justamente para venir a ver si... Qué bárbaro era. No, lo que parecía ser una maniobra letal va a terminar siendo una trampa. Esa es parte de la magia del mejor del momento. Cualquier situación nefasta la puede voltear en algo tremendamente positivo para su causa. Con un par de clics precisos y rápidos. Muchas veces se confunden hasta el más hábil de los oponentes. Tiramos un par de flores, funciona la mufa y se empareja el partido. No, ligera de Vivi. Parece que falta oro, había que premeditar el mercado. Está sufriendo que le hayan robado los oros por acá, Le robó los oros el Larry y ahora le faltan recursos. Ojo, ¿Cuál es el mejor caballo contra piquero? ¿Catas? ¿El mejor caballo contra piquero? Sí, puede ser la catafracta. De hecho, capaz que sí, a ver, déjame pensar un ratito, pero una buena cata full mejora, sí, no hay a la verdad que valga. Reciben menos daño de bonus, hacen daño de bonus. Sí, la cata, tiene que ser la cata. Este casco, mira, hola casco. Ay, Larry. Que los conquis te ayuden, viejo. One shotea a boyardos con ese número de conquis. Pero claro, el combo es poderoso. La combinación es poderosa. Es poderosa. Busca el match point. Mr. Joe Vivi, más Vivi que Mr. Joe en este momento. Vienen los paladines, ahí alabarderos. Necesita más conquis, para conquis hay castillos. ¿Habrá castillos? ¿Se deja un rato? Si sigue así, parece que no, Y mientras tanto era camellos, esa es la respuesta. Bueno, ¿tendrá tiempo a hacer la transición? Puede que sí, Larry tiene para bancar acá. Puede tomar una pelea con paladines contra alabardero. Una, no más que eso. Tema que también están los boyardos, pero también están los conquis. Acá hay un castillo, no habrá mucho más conquis. Pero son suficientes lo que tiene por acá, Lirey, por lo menos para comprar tiempo. El trabajo de Larry fue todo el partido. ¿Comprar tiempo? ¿Para qué? No sé, pero compra tiempo. Para que el bigote haga la magia. Retenga Misterio, transicione la unidad adecuada. Están en una escalera, pero bueno, también se van haciendo la pata por este lado. Mr. Joe y Vivi, están jugando un gran partido. A Vivi se le empieza a complicar un poco. El comercio de Mr. Joe está un poquito mejor. Por lo menos arranca antes que el de Vivi. El comercio por acá de los chicos de... El XAM todavía no está en marcha, Tienen recursos todavía, claro que tienen. ¡Ojo! 46 aldeanos en oro tiene Larry, porque tiene... No sé dónde tiene las minas. Acá tiene una mina, acá tiene otra mina. Claro, si le estuvo robando primero las minas al rival. Ahora tiene. Mientras hace comercio, tiene. Bien Larry, muy buena la de Larry. Gestión de recursos siempre.
al extremo. Maximización del daño con sus unidades poderosas al extremo. Como vemos acá, rotación de cultivo para Vivi, quien nunca olvida las tecnologías económicas. Mete castillo con detinets. Puede meter mucho castillo con detinets. Aunque ya no tiene más piedra. Pero bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 castillos. Tiene el loco Vivi, Poca carreta, pero mucho castillo. Pues te quiero, dice Mario. Hola Mario, yo también te quiero, viejo. Mañana no hay stream matutino, pregunta Nathan. Mañana comenzamos a las 14 horas Argentina. A las 17 GMT. 3 horas menos en México. Pero no, a la mañana tengo que seguir con lo de hoy, así que estarte a las manos, pero bueno, tenemos hoy un directito por la noche, viejo loco, para nada despreciable. Un gran partido que se está jugando. Ahí dice castillo de Mr. Joe, quien necesita castillo, se está jugando unidad única. Este defensa para la caballería, tal vez esté empezando a pensar en meter un par de húsares, necesitará más granjas. Tiene 34 granjas. Podría meter camellos, tal vez también, pero... pero no vamos a comparar camello turco contra camello indostano. No hay camello en indostano porque era juega húsares, porque así será. Cuando tenga oro del comercio, ahí tal vez juegue camello. Va a ser la de Didauta ayer contra ACCM. Qué buen partido ese Michi también, Una flauteada de ACCM, típica de ACCM. Un lujo. Bien dicho, señor, dice el Tommy, ¿Podrías dar un saludo a todos los que alguna vez amamos esta noche? Capitán Plan. Un saludo para todos los que aman esta noche. Para todos los que aman el Age of Empires. Preguntaron para un jugador principiante sin micro. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con el abatero yendo con KT? Depende qué civi seas. Puedes probar con Garry si está medio jugado en eco. Normalmente si juega... Se viene Home, pará. Mirá ese bigote viejo, vamos. Home... 24-17. No sé, slinguea. $20. Desde Califas. Hola, desde Califas, mano abierta. Hola, amigo, ¿dónde es Califas? Muchas gracias por ese slingazo, viejo. Tremendo superchat, a ver. $20. Vamos, viejo, muchas gracias, amigo. Tremendo. ¿Sí? El señor de Califas, home. Para, te estaba contando algo. Gracias, viejo. Me he salvado el día. Que trabajé gratis todo el día, wey. No se come, familia. Se chori comemos, viejo. La drusina, qué miedo. Sí, la infantería del eslavo. Lo que pasa es que, ¿qué puede hacer con infantería del eslavo? Bueno, alabarda, sí, todo muy bonito. Tiene la drusina ya desarrollada. O sea que hacen daño en área los alabarderos. A ver si se ve. No, no tienen rango. Hacen daño en área. No confundamos las cosas. Ahí está. California. Usa, dice, rogó. ¿Eso de Califas? Tremendo. Con la pregunta, no, pero para un jugador principiante sin micro... Ah, la mejor manera de lidiar con abardero yendo con KT. Tenés que mixear con algo. Probá con guerrilla si estás medio pobre. Te iba a decir, normalmente si estás jugando caballería y ya estás en un momento en el que tenés mucha mejora, te va a sobrar comida, probablemente también madera. Así que mete guerris. Y llegás a Imperial y tenés artillero, mete artillero. Depende mucho de la civi. Si sos una buena civi de arquero a caballo, podés cambiar a arquero a caballo, que una vez que jugás caballería no es tan difícil. O al menos si jugás caballería es una de las únicas formas posibles de transicionar a arquero a caballo. Bueno, que si juegas arquero también. Pero bueno. ¡Oh! Miró Larry, se mete en una situación. En una posición crítica. Puede ser maniobra de jejazo esta, sí, no. 8 carretas para Vivi, 11 para Misterio. Ya no hay más oro en el mapa. Es turco. Encima, sin oro, el turco, vos sabés que muere. Así que sus camellos están esperando para cruzar el desierto. Hay uno que está cargado, Este es el boludo. Lo tiene 44 de oro. Dice, no, estamos vacíos. No traemos nada, No oficial, no llevamos nada acá. Tranqui, tranqui. Y miren, chicas, te asado la noche sin y ahora Keeper, pero claro. Por supuesto. Aquí el viejo escorpiones contra la bardera, dice Leo. Escorpiones, y son pocos. Por ahí para mixear con un par de KT, tener un taller y bueno. Dos, tres escorpioncitos pueden ayudar muchísimo. Vos, Franco, sacaron sobre de hecho. Yo te digo, como me dijiste de lo bajo, por ahí la guerrilla es lo más automático que vas a encontrar. Por ahí un escorpión vas a tener que micrear. ¿Se acuerdan, amigos del Discord, el partido del Manu el otro día? Viste que era matar los bonagros con los cañones, pero no había forma que eso sucediera. Porque estábamos hablando de un elo en el que la micro por ahí no existe. Por eso por ahí mejor mandar ligerita, en este caso, ¿no? Y listo. Y ganó apretando los botones. ¿Dónde para los muchachos de Moyano? Y Ignacio, Nacho, hola Nacho. Al fin te sinceraste con la imagen, Nacho. ¡Qué, qué grande! Tremendo. Hairless Reveal. De la mano de Nacho Valacia.
¿Qué hace, amigo? Qué pelado que están los jugadores de Age of Empires, viejo, a todos los niveles. En todas las comunidades. Bueno, tenemos acá la pulseada entre Misterio y Viviera. Los buenos usares nada le gana. Y viste que te dije, ahora llega el momento de meter el camello con armadura. Después de que Larry le cagara trompada a todos los carretas a Misterio y a Vivi. Vivi ya no tiene más que alabardero. Era no tiene más que seguir sacando usares porque no hay oro. Mientras tanto, Larry sigue con sus unidades de oro acá. 148 kills para estos conquis, amigo. ¡Qué bestialidad! Y el quejazo, estos 2-1 a favor de Ere y Larry. Miren, miren. 155 kills, 11.600 de daño han hecho estos conquistadores del demonio. Tremendo, ¿eh? Muy buen partido de parte de Ere y Larry. Marcan el 2-1. Y esto es match point, aunque bueno, ustedes saben que se va a jugar un quinto partido. Y ahora tienen que elegir de todas maneras mapa Vivi y Misterio. Miren el Cadel Irei, viejo. 423 a 204. Una locura, cómo barrió. Que compró tiempo era para que era luego Carré, pero él nunca dejó de estar en el partido. Muy bien, Vivi resucitando. Y bueno, Mister, yo quedé un poquito corto. Pasa que se vio muy condicionado por el castillo de la cara que le hicieron a Vivi. Curiosamente alteró su juego. Dejó de ser tan all-in para meter otro TC y jugó a medias, digamos. Postó el late game. Siendo turco, sin ni una seguridad en tener oro, con poca reliquia la que había logrado conseguir, se le cayó. Así que un partido difícil para Misterio, que creo que fue el que después de todo más mal la pasó. Aunque tuvo sus momentos. Bueno, 121.000 recursos recolectoras. Mamá, qué manera de boomear. Era ese que más reliquias tenía, 2.970 oro de reliquia. El buen Larry. Está en buena forma Larry, ¿eh? Rápido como siempre, 104 acciones por minuto. Era más rápido todavía, 109. Vamos al partido número 4, penúltimo partido de este Joe Match. Juan Larry tiene cositas mías jugando, dice. ¿Cuatro acciones por minuto? Ah, amigo. Ah, pará. Nómada. Bueno. Otro nómada. Y si les toca elegir mapa de vuelta a los chinos, otro nómada. ¿Podemos jugar nómada toda la vida? Yo entiendo a los chinos, me pasa lo mismo con Arabia. Si fuera por mí, todo sería Arabia. Este sería Age of Arabia o algo así se llamaría este juego. Arabia of Empires. Pero bueno. Mandar un saludo a mi hijo que tiene prueba de química mañana y estudia acá al lado mío mientras te veo, dice David. Eso, David, ¿qué está estudiando? ¿Qué parte de la química? A ver, ¿qué enseñanza nos pueden compartir de química? ¿Algún concepto que recuerden de la escuela acá? Ustedes que están medio veteranos, amigos del Age. Re pregunta era. Por el TC que está de Vivi ahí, no creo que sea re. No re, dice Misterio. No re, no re. Bueno, ok. No piden re, está perfecto. Atómico, se dice atómico. Tabla periódica, esta. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Hey. ¿Y cómo se ordenan los elementos en la tabla periódica? ¿Según qué criterio? A ver, los leo, amigos. A ver si recuerdan eso. Me voy al Nioba y abrirle la nube. Un segundo, mientras vemos cómo Vivi se puso al lado de Era. Pero para que están al revés los colores. Así y así, ahí está. Hey. Ahora sí. Ahí vuelvo, un segundito, ¿eh?
Ahí estamos, che, a ver qué dicen. Creo que se ordenan por el Elo. No creo que se nivelen por el Elo. Samuel, muy cerca los TC. Sí, pero no están en rango, entonces por eso no restore. Puede enseñarle que los turcos nos tienen química gratis, dice. Claro, importantísima la química, ¿eh? Marina materia, química. ¿A quién le gusta? Levanta la mano al que le gustaba química en la escuela. A mí me gustaba. Yo estoy en la tabla, dice Facu. ¿Por qué? ¿Radón es un elemento? Aparece el chat de Twitch. Ah, uy, disculpen, amigos. Claro, no, pero qué mal que estuve. No había abierto la ventana del chat. Me parecía que estaba muy ausente. Son un montonazo de gente encima acá. Mala persona, viejo. Ahí está. Ahora si chatean los voy a leer. Ay, recién me doy cuenta. Qué mal que estuve, viejo. Disculpen. Pésimo servicio. Así no vamos a crecer nunca, Twitch. Ahí está Derek, mirá. Che, pero pará. Lo que acomoda... Volviendo al número de ¿cómo se acomoda el número de masa? ¿Salón? ¿Por cómo se acomodan los elementos de la tabla periódica? ¿O recuerdo mal? Estoy totalmente loco. Malazo con nosotros, dice. Oh, perdón, viejo. Por los electrones de valencia. Los ordenaron del primero al último, dice Bruno. Número de electrones, dice. Se ordena por el número de neutrinos, dice Javier. Juan Cete, malo, malo, dice. Ahora que recuerdo, me encantaba química, pero no me acuerdo un carajo. Bueno, en mi analítico dice que sé química, qué sé yo. Tenía buenas calificaciones. El peso atómico, dice Pedro. ¿Por eso no es la masa? Siempre praven. Me reclamó el Boar. Y sí, ahora se van a disputar los Boar. Perdón, ahora vuelvo al partido. ¡Apa! ¡No! Pero qué malo. Acá tenés, vos. Este bigote le robó el chancho. Que vos robás chancho, acá tenés. Y se lo llevo, mira, mira, se lo llevo como una mascota, venga. Cerdito, cerdito, cerdito. Venga, cerdito. Vamos a casa. Venga, venga, venga. Mirá la domadora de cerdos. Tremendo. No, este, mira, mira, está lista para ir al coliseo. Y se lo trae más rápido. Y dice, dale, dale, choco, dale. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. A ver, Bobby. Venga, Bobby. Ahí está el Bobby, mirá. Vamos al campo, Bobby. Vamos a cazar liebre, dale. Ahí va el Bobby. Venga, la paisana. Excelente la paisana. Ah, listo. Y aparte violenta esa paisana de Facón. Facón a la cintura. Sería el número de protones, dice Luis. Es por la cantidad de electrones de un elemento. Por ejemplo, el hidrógeno es el primero porque tiene uno solo, dice Sir. Hipotermia. Nuestra química es igual a la química que enseña, ¿no? Y dice Juan, no sé. Marcó una X por acá a Larry, ¿eh? No sé por qué marcó una X. Larry debe haber explorado que vio el chancho. No, no vio nada. Ah, vio las casitas, entonces dijo, está por ahí, misterio. Larry le dice, mira, ¿dónde está Larry? Hermoso el lugar de Larry, arriba de la montañita, ahí, tranquilo. Siempre Vivi le va a hacer la vida imposible a alguno. Esa es la misión de Vivi en este mapa, mientras que la de Mr. Joe es jugar a carrear luego, como siempre, en el agua al norte. Misterio, al oeste Vivi, al oeste Larry y al sur era. ¿Ya no hacen la de darle al chancho un tirito con el T6? Sí, siempre la hacen, pero depende. Uy, mira, mira, mira. No, te paré de mano con una aldeana con menos vida contra el Vivi. Creo que lo quieren cerrar, ¿eh? Es muy posible que lo quieran encerrar hasta el aldeano. A ver si le sale. Creo que Era sabe que una vez Tato le encerró como cuatro aldeanos a Vivi y que él también lo debería poder hacer. El tema es distraerlo lo suficiente, tal vez baitearlo y llevarlo hacia el centro urbano. El tema es que no hay salida, amigo. Te encerraron, te encerraron, te encerraron. Lo encerraron a la aldeana. Ay, cuidado. No. Pará, no tiren, que friendly fire, amigo. Mentira. Y si quiere cargar el bigote, no está un poco ambicioso. El chino. Es que es su misión acá, siempre es su misión. Ya lo hizo en el primer partido. En el segundo partido, digo. ¿Cómo se fue Saldiana? Ok. Estoy un poquito detonado, pero estoy. Tiki. Cuando juega TG, flauta, flauta, elo mil, elo mil. ¿Qué dice JRO? ¿Qué? Es como yo no puedo cargar aquí, dice. ¿Qué? Cargar flautas. Lindo deporte. ¿Vivi se había retirado o era Lix? No, Vivi estuvo retirado un tiempo. Lix siempre activo. Pero ya está de vuelta, Vivi. Hace rato que está de vuelta. Está en un muy buen nivel el chino.
y se había retirado porque tenía problemas personales, medio estaba con algunos quilombos. Lo había hateado la gente, no me acuerdo por qué, un par de veces. Y bueno, ahora está de vuelta. Misterio, digo, Vivi insiste con gualear a Misterio. Era, lo que hizo gualear en el Nomad anterior lo quiere gualear ahora. Pero bueno, está sacando de juego al mejor jugador del equipo. Bueno, no sé, es Larry el otro, pero usted me entiende. Al mejor jugador del mundo. Te conviene, tradear. Mira. Así que vos te haces el canchero, ¿Este aldeano de dónde salió? Ah, estaba ahí, no lo había visto. Aldeano ninja. Estaba camuflado ahí, estaba, se hacía que era una tabla. Bueno, se va a ir antes que lo dejen encerrado. Tiene solo un oro, pero ese oro sabe que te lo va a trullar. Llega a flotar en cualquier momento. Mientras tanto, ojo, Larry se está yendo a la edad de los castillos. Llega a la edad de los castillos, ¿o no? En un minuto 50. No saca piedra dispersa, ¿para qué va a sacar piedra? Tiene que jugar caballería, por eso metió el establo. Acá, establo y guerrería, mete algún que otro scout. Tiene que salvar a Hera. Que Mister Yo juega lo que quiera jugar Misterio. Mete el mercado Misterio, va a jugar castillo. Misterio va a jugar carritos. Parece que Misterio tiene la intención de jugar carros de vagón Jusita, eso. Vagón Jusita. Y difícil contra el bohemio para el persa, Quiero que pegue más fuerte. Mucho mejores monjes. El carro ese choto. Era, le acaba de pegar a Vivi, Quiere jugar scout de feudal, este todavía no puso ni el cuartel. Vivi. Creo que Vivi quiere jugar torre porque es coreano. Imagínate cómo va a querer jugar torre Vivi. ¿Qué más? ¿Dónde mete una torre acá? ¿Para qué? Para defenderse más que nada. ¿Qué hace? Acá le igualía la madera. Mirá, era, se pone rancio. Así que querés ranciar vos, Acá tenés el igualía la madera. Igual tiene madera acá. Tendría que tratar de meter una torre. Era lo que pasa que, claro, no hay más piedras. Si pone una torre, pues ya está, olvídate. No puede responder ni una otra torre. Saliendo a ver al Coli hermoso y Ceredo. ¿Qué tal el recital de Mega en Chile, amigo? Qué bueno, viejo. Hermoso, ahora vienen para acá. Bueno, ya está Larry ahí, en la edad de los castillos, buscándolo a Misterio. Lo ve a Misterio, que se está yendo a castillo, se va a meter abajo el TC, no se puede. Cuicolea toda la zona de la piedra. Ahora Larry sabe que le van a venir con un castillo en el rostro. Le debe estar comunicando a su compañero que está ahí ajetereado, peleando contra Vivi. Por eso se asegura por acá meter un castillo. Digo, una torre. Para defender la piedra. El domingo voy a ver a Mega, dice Tepelo. Qué lindo, amigo. Disfrútenlo. Yo no conseguí entradas. Igual tampoco se me iba a facilitar mucho ir justo en esta época, pero bueno. Van ceros menos, pero los scouts sufren. Un aldeano de Vivi que verdaderamente sí sufre. 6 aldeanos de ventaja tiene. Esta nube está insoportable, viejo. Castillo defensivo de parte de Mr. Joe. Antes de que Larry se lo coma con los scouts. Está con la catapulta. Bueno, por lo menos se va a poder defender de los carros con catapulta. La catapulta es una de las mejores contraunidades de los carritos. Vivi está ranciando. Me acuerdo al ranzo Lewis. Hace mucho no lo vemos Lewis. No faltará ocasión para ver a ese maestro en ascenso. Totalmente rancio. Armó quilombo la entrada, ¿no? ¿No? ¿En serio? ¿Por qué? No me quiere el concierto de Megadeth, dice Diego. Es probable, sí, por el agua. Pescan tranquilo los chinos. Recién ahora hay un pequeño combate en el que brulote rápido, brulote mejorado de parte de Misterio. Para matar a Larry. Y acá Misterio matándole la pescaera. El agua es importante. No es todo, pero es muy importante. Sobre todo el momento en el que te matan la pesca. Te matan la pesca, estás hasta las manos. Anda migrando por acá Vivi. Parece que Larry logró lastimarlo un poco a Vivi. Logra escapar Vivi para el otro lado. Tiene que meter un muelle en el otro lado. Ya metió un muelle por acá. Y sigue sacando pesqueros. Mientras que Misterio pelea la pesca. Misterio pelea la pesca. Le mata la pescaera un poco a Larry. Viene con un carro. Le van a parar el carro. Que paran en carro, Misterio, monje, ¿no? Si el monasterio, claro que sí, más vale que monje. Más vale que monje. La nube está infumable, a ver, aguanta un segundo.
Bueno, no sé qué anda con tanta emoción este animal. Debe haber visto algo. Larry mejora la carrera de guerra. Le está planchando los aldeanos a Misterio. YouTube no me avisó, dice Miguel. Ahora Miguel, no creo que avise porque armé con 10 minutos de anticipación. Mañana sí, para mañana te va a avisar seguro porque voy a armar esta misma noche para el último baile entre el Aftermath versus el Gamer Legion. Un aldeano menos para Vivi. Vivi tiene 32 aldeanos, era tiene 40, viene mejor. También 41 de Larry contra 39 de Misterio. Pero los chinos ganando el agua pueden marcar la diferencia, aunque bueno, por tierra se viene complicado. Viene un jinete de parte de Larry por acá, Vivi. Está medio complicado en este partido, ¿eh? La ranciada no ha sido tan cómoda. Se sube la piedra y ahora sí responde las torres. Era de bajar esa torre a Vivi, que es coreano y no tiene más torre. El coreano, que fue un coreano sin torre, con la madera gualeada. Todo un caducadísimo. Y ahora que se va a la edad de los castillos, parece que le puede llegar a meter un castillo definitivo en el rostro al señor de China. Entra Misterio, va a intentar boomear mientras trae una reliquia. No, mete retención sí, para defenderse del asedio sí, claro que sí. Larry lo rodea, lo espía, lo mira, lo ve. No puede hacer nada. El chino tampoco hace mucho. Están como tranquilos ahí, están todos enfocados aquí en el agua. A donde ahora Larry sí le encuentra la pesca a Bibi. Y Misterio avanza otra vez con un brolote para matar la pesca a Larry. Pesca escasa la que le queda a Larry, solo 5 pesqueros. Misterio tiene 8, es el que más tiene. Tiene una zona hermosa para pescar. Larry lo quiere atacar, no puede. Ahí el bigote come un chancho. Quiero ver el castillo en la cara de Era, pero no sé si le va a dar la piedra. Le está faltando piedra, viene Misterio. Acá está Misterio, acá está Misterio. ¿Dónde está Larry? Ayúdalo, boludo. No, Era, no pelees, amigo. Viene Vivi por el otro lado. Lo están tratando de parar un poquito a Era. Le quieren parar el carro a Era. Guarece la torre, guarece en la torre, pero estos aldeanos se están regalando. ¿Ustedes sabían que el aldeano tiene bonificación de daño contra Bon Jusita? Es muy curioso, pero pegan más 6 contra este carro. El carro es muy fuerte, pero tiene sus debilidades. Por ejemplo, los aldeanos y las catapultas. Y los monjes. Con reliquia. Con redención, digo. Bueno, si tenés reliquia, mejor para la economía, como Misterio. Y no va a buscar reliquia, dale, Misterio. Lleve, maestro, lleve. A ver, llega Imperial Era. Llega Larry y le va a dar una mano a Era, que quiere hacer el castillo pero no tiene piedra. Al final no puede hacer nada. Puede hacer un esmullito, ¿eh? Un monasterio, un taller, tiene madera. Tiene algo de oro, no es mucho pero tiene algo de oro. Podría matarlo definitivamente a Vivi si quisiera. Por eso Vivi anda dándole vuelta al tomate. Le está dando vuelta al tomate. Ah, está complicadísimo Vivi por el agua. Llega, está dando la vuelta también por el agua. Vivi está dando la vuelta en todos lados. Da la vuelta en el agua, da la vuelta en el tomate. Le da la vuelta a la comida y no tiene mucha. Con un buen partido Larry, no tiene mucho más arma igual tampoco. Ah, no, sí que no. Ahí vienen 3 catapultas. No, Era, vos dejá. Bueno, acá haces mucho, vengo con la catapulta. Bien, me gusta. Era mete el doble monasterio para defenderlo de los jóvenes jusitas. Le quieren convertir el taller por este lado. El chino misterio viene con todo. El chino misterio viene para hacer un castillo en la cara de Larry. No lo quieren dejar vivir a Larry. Tranquilo, que está ganando el partido a Larry, si no. Le voy a pelear el agua a Larry, mira. Intenta por el agua a Larry, mira. Pelea a Larry, no pelea a Larry. No se dio cuenta de pelear a Larry. Le convierte en el taller a Larry. Le meten un puesto de avanzada a Larry. Que pone una casa por acá para que no le pongan el castillo en la cara. Viene con un par de jinetes para defenderse. Pero hay monje. Y la catapulta será convertida. Le convierte en la catapulta. Y si bien lo quieren matar a Vivi. Si bien lo quieren matar a Vivi, se le empieza a complicar la defensa. Y Era está ahí. Como que quiero bumear, maestro. Deja mejor un ratito más a la casita. El taller lo deletea, Se viene un castillo por acá. No se amara. Mira qué buen castillo que quiere meter el chino loco. Era, mete la redención a mitad de precio porque es firmano, pero para que no le está dando el tiempo, falta tiempo, tiempo. Y encima Era va a... Bueno, bien, mete la redención, pero el maestro chino mete la devoción. Y eso significa que le va a costar más convertir el asedio. O todo, bueno, pero el asedio en este caso es para lo que mete la redención, es una inversión por ser firmano más barata, pero que hay que ver qué tanto le rinde. ¿Qué tanto le renta? Bueno, vale. Rinde, claramente rinde, pero ese castillo subirá. No lo puede salvar con 2 monjes. A ver si con 3 puede. Y Vivi está vivo. Mientras tanto, va a perder el TC Vivi. Va a perder el TC Vivi. Larry le mata a la pesca Misterio. Ojo, golpe bajo en la economía del chino. ¿Qué más aldeanos tiene en el partido? 69 contra 67 de Lirey. La están pasando tan mal. Por el agua, los pesqueros del Misterio. Los aldeanos de Larry en tierra.
Así que viene a expandirse por donde mueren Vivi. Bueno, el tema es que Vivi está fuera de partida, un feudal. Será el único feudal. Va a ser muy difícil que Misterio se ponga el carro. Pero no sé, mete las tácticas de Wegenburg aquí para que los carros se muevan un poquito más rápido. Y lo está matando un poquito a Larry, pero Larry migra. Tiene 70 aldeanos, Larry 36 tiene Vivi. 48 tiene Era en casado contra 73 de Misterio. Está parejo este partido, te digo. Bien Larry ganando el agua, pero perdiendo la tierra. Complicado, va a tener que revivir, rebumear. Menos mal que es Perse, tiene un TC que aguanta mucho. El TC inicial en la meseta, algún que otro aldeano cae. Está sufriendo mucho. Y el Misterio está bien. Ya perdió el agua, está jugando más que nada madera y oro. Y tiene algunas lechugas. Por lo tanto su economía no creo que se resienta tanto. Tal vez en un paso imperial, pero no sé si sea necesario lo que está jugando con la técnica que está ejecutando. Iris Imperial, igual Vivi está muerto, ¿eh? Salvó un aldeano por acá, Vivi. Intenta irse al norte, Vivi. Lo persiguen unas catapultas por acá que avanzan lentamente porque hay una torre. Hubo conversión en algún sitio, no sé dónde. Ah, acá le quiero convertir los monjes. Era, le quiere convertir los monjes. Le convierte un monje a Misterio. Le convierte dos carros a Misterio. Los carros matan al monje. El monje quiere reconvertir el carro. El otro se deletea, este se reconvierte. Estos se van para allá, estos para el otro lado. Larry sigue migrando. Acá tiene un scout, al pedo para tener un scout. Y Vivi ya está vivo. Vivi ya está vivo nuevamente. Le acumula mucha madre a Misterio. Qué difícil que es parar estos carros, viejo. Una vez que juntan un buen número. ¿Cómo carrera el chino? Un equipo Nico, Mister, yo sería imparable, dice Franquito. Tremendo. Hola, Tommy, ¿qué haces, amigo? Tiene el guaroló. Hola, hermano. Puedo matar la llave. ¿Cómo me quieres conseguir este? Pero claro, así no vengas nunca. Porque está, entendemos las contingencias de vivir en Australia, mi amigo. ¿Cómo va eso? ¿Qué se siente vivir en la joroba del canguro, amigo? Para no decir en la loma del burro. Uno, dos. Tres, cuatro, tres carritos convierte. Pierde mucho monje, era igual, ¿eh? Y Larry pierde mucho aldeano. Si bien estaba intentando rebumear, está medio destartalado todo. Y Vivi no está en juego. Vivi va a intentar migrar, supongo. No sé, ya migró. Anda, meta barco de transporte, Vivi. Y Larry que sigue matándole pesca a Vivi. Vivi sigue muriendo, aunque va a intentar seguir pescando. Qué quilombo de partido, se puso lindo, me gusta. Carro van, carro viene. El Mr. John no para de producir. Tiene 21 carros, 21 carros si se quiere el Imperial. No sé si no carrea Misterio este partido, ¿eh? 94 aldeanos, 20 carros, no hay monje que dé abasto. Era, tiene solo 5 monjes. Le han quedado los monasterios muy adelante, tal vez. La devoción sirve y mucho. El snowball de carros es importante. Sigue convirtiendo Era, pero repone ejército a un ritmo trepidante. Era el Misterio chino. Es miércoles 12:41, es complicado vivir en el futuro, sobre todo cuando ya sabes cómo salieron la serie, dice Tommy. Claro. Ojo, castillo de Larry. Pero ¿qué hace ese castillo? Defiende una zona. Encima Misterio va a meter el paso imperial en nada. Ya picó, nada más que no se ve. Ahí está. Ahí upió. Manda el hidroj. Me duele no tener más un desastre. ¿Qué onda este showmatch? No sé, es rarísimo, pero está bueno. Los chinos están jugando nómada, así que ya sabemos qué significa eso. Uno muere, el otro gana. Qué fenómeno estos chinos locos, Y Vivi sigue con una torre. No, Vivi metió una torre acá en el medio del quilombo. Le mete un castillo en la cara, Era, de esa torre. O sea, Era tiene que meter un castillo por esa torre. Y obviamente por el nochón que se viene. Entonces se tiene que expandir hacia el este. Mientras que Misterio se expande donde quiere. Es dueño del mapa, Misterio. Misterio es el rey del nómada. Indiscutiblemente. Considerado contra uno de esta partida, dice Pepe. Y en este momento se podría decir que sí. Vivi no está jugando nada. Larry tampoco, porque está migrando, pero tiene más economía. Y Era está ahí algún que otro monje, pero no lo pueden parar a Misterio. Misterio está jugando, en realidad no sé, Misterio parece que estuviera jugando solo contra nadie en este momento. No para de avanzar. Mira cómo avanza. Está emplomando todo, Está llenando todo de plomo, Vivi por lo menos sirve para repararle los carros al Misterio. Todos son siervos de Vivi. Ustedes se dieron cuenta que... De Misterio, perdón. Ustedes se dieron cuenta que en estos partidos siempre lo atienden a Mister Joe como un rey. Como le ponen alfombra roja, sea Lick, sea Vivi. Siempre juegan para Mister Joe. Increíble lo que carrea este chino. Mirá cómo lo viene a molestar a Larry. Está en todo el mapa, viejo. Mirá. Está en todo el mapa el chino, loco.
Qué chino loco, qué loco está este chino. Mira, con una catapulta apoyarlo a Larry, que pretendía apoyarlo a él. No, hijo, no, Yo creo que es Imperial GG, pero no sé. Sí, sí, yo Imperial, ¿qué mete, carro de Jusita de élite o no? No, quedó claro. Increíble. Vivi ganó en la edad feudal. O sea, Mr. Yo ganó el partido, pero Vivi ganó el partido también. Su amigo, su compañero. Ganó estando en feudal contra él y Larry en castillo. Pará. Ahí se va, listo. La pelota siempre a Mr. 10, dice Luca. No, pero qué bestia, cómo carrea este chino. ¿Cómo juegan Nómada? 2 a 2. Y podríamos decir que esta serie termina en empate. ¿Por qué? ¿No se juega el partido número 5? Sí, hijo, sí. ¿Pero qué tiene el partido número 5? Ahora verán. Ah, 75 a 37. El KD 28 edificios arrasó. Le convirtieron bastante. Pero él también metió sus buenas 10 conversiones. Económicamente se fue al cielo, Mr. Show. Sin límites, incluso sin haber ganado el agua, habiendo perdido el agua contra un Larry que jugó bastante bien esa pulseada. Estaba en todo el mapa Larry, tenía muchos castillos Larry, pero no podía hacer nada, no le daba tiempo. Y era bueno. No tenía más espacio realmente, era así lo van a comer, era inevitable que se lo coman era. Sobre todo en Imperial, esos castillos de Larry también eran muy como que no iban a durar mucho. Así que vamos al partido número 5. Pero calmate, Mr. Yo, calmate. Y no le pedí calma. Y dice la Leo que te toca cuando juegas campaña y nunca hace nada. Dice Cosme. Ah, las buenas campañas cooperativas. Bueno, esto que se va a jugar ahora se llama FFA, comúnmente conocido por esas siglas. Ya en realidad la traducción es Free for All. En realidad es todo contra todos. Y se va a jugar por $100. El partido final de este showmatch. Todos contra todos. Juega. Para que este es Vivi, nada más que me aparece otro nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde le puedo cambiar el nombre? ¡No me deja cambiar el nombre! Vaya, ya el carajo. No le puedo cambiar el nombre, pero este chino es Vivi. Este es Vivi. Si toco acá... ¡No! ¡Pará! ¡No, son todos verdes! ¿Por qué son todos verdes? Ahí está. No, pero ¿qué hice? ¿Mister yo? Con este de color rojo, bien. Era azul. Harry de verde. Y este chino loco de amarillo. Ahí está. Así que. Acá está para. Me perdí. Era jugar con un vikingo. Un FFA con vikingo. En una Arabia. Uy, encima gigantesco. Este partido va a durar 3 años. Mr. Yo con los persas. Vivi con teutones. Direi con los persas. Bueno. Le van al bigote. ¿A quién le van? A ver, ¿a quién le van este partido? ¿Te flautaste, viejo loco? Sí, Julio, ese pechipo, tío. Yo le voy a... Yo le voy a ir a Vivi. ¿Qué tanto? Vamos, Vivi. Siempre al underdog. Mis ojos, dice Craig. Perdón, viejo. Che, ¿el chat de Twitch está saliendo? Bueno, no lo veo, el chat de Twitch. Ah, sí. Está Franco Figueroa, mira. Y sí, estaba. Tuvimos medio directo sin leerlo, pero bueno. Lierey dice Gustavo, Mr. Joy dice Lechu, Larry dice Carlos, con el Mr. siempre dice Juan. Para mí los dos mejores en Arabia dice Franco. Esa mi criada de Juan Cete sí que se hizo notar. Dice, oh, viste, si apreté todos los botones. Lo que pasa es que le cambias de color a uno y se te cambia de lugar a veces, no sé por qué. Ahora están todos estables, mirá. Pero le cambio de lugar a Larry y me cambio de color. De lugar. No sea malo. Así por mi madre moriré por misterio, dice. A Masterman dice Mati, no, ese no es confiable. ¿Dejaron de ser team? Sí. Es todo contra todo. Extradir. No take, dice. Era... Ah, encima sale todo explorado el mapa. Es otra cosa que no me había percatado. Sale todo explorado. We even, dice por acá. Misterio, supongo. W barra E. O work efficiency. No sé qué quiso decir eso. Ah, mirá, por acá hablando de Work Efficiency. Vive se va a traer el chanchito con el Scout. Están mal agrupados los equipos, ¿no? Ah, es FFA, dice David. Ahí se dio cuenta solo. Hola, David. Exacto, amigo. Es todo contra todos. ¿Será muerte súbita? Si no, ¿por qué razón elegirían todos persas acá? Bueno, no todos, pero Larry y Miterio eligen persa. A ver, déjame chequear la Wikipedia.
¿Para qué hay un choreo acá? Pues yo golpeé. Ah, no, que también Mr. Joe se está trayendo el chancho con él. ¿Pero por qué les pasa hoy que están todos cazando el chancho con el scout? ¿Se regeneran los scouts hoy? A ver, dice acá en la descripción del torneo. ¿Dónde está? Game del 1 al 4 son 2 versus 2. El game 5 es jugado en FFA. Como FFA en Michi. Pero esto no es Michi. Es una Arabia. Le habrán errado el mapa. ¡Ah! ¡Pará! No es para pelear. Por eso las Ibis. Mirá, no me acabo de dar cuenta. Dice: quien sea que consiga conseguir la mayor cantidad de comida al minuto 40, gana el partido. Por eso estaban hablando los ciervos. ¡Qué pelotudez! Ah, ¿no van a pelear? Bueno. Challenge accepted. Vamos. Claro, por eso era explicaba que no iba a agarrar ese ciervo. Está todo visible. Deben ser todos aliados. El que más comida tenga hasta el minuto 40, gana. Bueno, a ver quién boomea mejor. Claro, el teutón. El teutón de Vivi, lo entiendo por las granjas baratas. Es un golazo, granjas barato, granjas más. Entiendo los dos picks persas por el TC que trabaja más rápido el TC, más aldeanos tenés. No sé si se pueden agregar centros urbanos o no, imagino que sí. Y era, juega con los vikingos por la carretilla gratis. A ver quién boomea mejor. Hay dos Sims Mirrors, Mr. Joe y Larry con persa, hay que ver quién hace mejor la macro. Liré es una bestia en ese aspecto. No sé qué tanto la macro de Vivi, pero tiene los teutones con buen granjeo. Y era que está totalmente desquiciado con carretilla gratis. Puede llegar a ser tremendamente eficaz. Pero ahora veo que no está siendo tan eficiente como podría. Por ejemplo, granjeo con dos aldeanos en la misma granja. Carreta metalurear. A comer. Ah, qué bolazo, dice Bruno. Hubiera estado bueno el polaco, dice Héctor. A lo mejor sí se pueden pelear y yo no sé. De música de aldeano, casi todos 2 minutos de terminar con la música épica, te lo compro. Dale, Jean Paul. Me gusta, director creativo por acá. Productor. Consejero. De streaming. ¿Seguro que serán aliados? No, no, son todos, cada cual por su cuenta. Ahora aguantame un cachito, ahí vuelvo. Ahí estamos. Se podrían atacar para disminuir la work efficiency. Supongo que puede ser. Sería bueno que así sea. Pero me parece por cómo están encarando. No se gualean. Mercado herrería. Supongo en cuanto era UP. A la edad de los feudos. Supongo que va a ser a la casita nada más, ¿eh? Porque mira que no se gualean ni nada. Hay que tratar de ser lo más eficiente posible. Me tiran el panel económico. Chaupió Vivi, Vivi ya está camino a la edad de los castillos. 22 más 2 hizo. 22 aldeanos más 2. Liré hizo 25 más 2. Y Mr. Joe también. Parece que con el persa se hacen más aldeanos. Y era lo hace con 25 más 2. Va a golpear último igual. Está bien, tiene la ventaja del carro de mano gratis. La cartilla gratis. W E igual a whatever. Por ende, take W E igual a toma lo que quieras 11. Ah, ok, está bien, Nachito, me gusta. No convenía los eslavos, los borcos para bumear, dice Nico. Supongo que pueden ser buenas opciones, pero por alguna razón eligieron esto. Me voy un poquito más arriba porque me fui y me perdí un montón de mensaje. Miami sigue, Juancete, tarde con la palabra, mano. Saludos. Hola, Miami, tanto tiempo, viejo loco. ¿Cómo anda, papá? Fui. Juancete, turno noche. ¿Está ebrio ya? Dice, no, estamos tomando matecito, viejo. Y le dice por acá. ¿Qué marcó Idle ahí? Vivi. Le marcó a Vivi y dijo Idle. Sí. Y le dice Vivi, creo que tenía. Era, a ver. Sí. Ah, se ve que se ven todo. Debían estar mirando. Se ve que se ven todo. Debe ser todo visible también.
Traían los chanchos con el scout, más eficiencia aldeano y no lo van a usar. Claro, para pelear. ¿Ya? Claro, claro, obviamente. ¿Qué tienen los molinos más grandes y potencia la granja en contacto? Están prohibidos polacos y gemeres en este modo de juego. Eso es lo que leí en la Wikipedia. Que tiene eslavo 15% granjeo más rápido. Segundo y tercer centro urbano para el teutón. Hasta ahora vamos a ver el total de comida recolectada. Hasta ahora el mejor es Mr. Joe. Vamos a meter otro centro urbano y otro más. Larry mete otro. Mira todo, ya no llega a castillos o con la cartilla. Minutos de farmeo. Claro. Faltan 25 minutos para que termine el partido. Hasta ahora viene ganando Mr. Joe. Lo podríamos ver tranquilamente desde acá el partido, ¿viste? Misterio mete 2 TC. Está metiendo la segunda mejor de madera. El arado pesado, por supuesto, también. Deletean los scouts para no quedarse house, como vemos por acá. Los deletean, ¿eh? Deletean los scouts para más eficiencia. Sería bueno tener otras stats más específicas, más avanzadas. Tenemos ahí el total de aldeanos en cada recurso igual. Centro urbano inactivo, hay que chequear. Ha tenido unos milisegundos por acá, Larry mínimo. A ver si pongo acá el IDLTC. Eficiencia laboral es importante, era hasta ahora viene siendo el que más eficiencia tiene. Con un 87%. Centro urbano inactivo, 4 segundos de Lirey, 6 de Era, 15 de Misterio, 13 de Vivi. Hasta ahora Lirey viene siendo el más prolijo por un segundo con respecto a Era en centro urbano inactivo. Y mete el cuarto ya, también mete el cuarto Era. Y si uno decide crear ejército y matar al resto, no se debe poder. Creo que hay un modo de juego que se llama supremacía, se llama, hay una condición de victoria, viste, así como tenés estándar, conquista, muerte súbita, regicida. Hay un modo de juego que creo que se llama supremacía, que no es casi conocido, así como también está la condición de victoria límite de tiempo. O puntuación, algo así. Pero creo que, así que te digo, supremacía es el primero que llega a tanto score, en este caso, gana el que más comida tenga al minuto 40, o sea, tiene que pausar el partido y gana uno. Comida comprada, vale, dice el masivo. Supongo que no. Supongo que no. Está comprando comida, Larry, quién sabe. Pero está comprando comida para bumear igual. Minuto 12, centro urbano activo. ¿Quién más aldeanos tiene? En este momento es Mr. Joe con 50. Pero no mete el cuarto TC. No, está metiendo el cuarto centro urbano. A ver quién llega primero. ¿Llegarán a 200 aldeanos? Yo creo que sí. Vivi mete el quinto centro urbano, ¿eh? Pero Era tiene el carrito de mano. A ver cómo vamos de tecnologías económicas. Tierras y arcos sobran. Veo poca carretilla. Veo nula carretilla, de hecho. No hizo carretilla y Era tiene las dos. Carretilla y carro de mano. Liderando todavía Mr. Joe, ¿eh? No le quitan ese trono. 4000 viene Era. Abajo de todo viene Era. Destacando muy corto. Terjo lidera el total de recursos recolectados. Lideré muy de cerca. Qué linda la eco del persa, ¿eh? Acá vamos viendo la economía que tiene el persa. Y claro, pasa que saca mucho aldeano de ventaja por el boom. Tremendo. Más rápido el centro urbano. El modo de juego más aburrido que tengas. No, no tan aburrido. ¡Me aburro! Están todos jugando a la casita, viejo. Tanta música de aldea, los terminamos empapando. Irei pregunta a la población. 37 dice él. You. Ataca al jugador 6. 66 dice Misterio. Era no responde. Probablemente le haya sido un mensaje directo a Misterio. Persa contra persa. A ver quién. Mirá dónde va por un TC. Exclusivo para la lechuga ese TC. Centro urbano número 6. Estoy yo, perdón. Estoy viendo la cámara. A 2 segundos. Va por el sexto centro urbano también Misterio. Quinto para, perdón, Vivi. Y quinto para Era. Y cayó con 4 nada más. Pecando abajo en población porque no pone TC el chino. Ah, pero mira qué lindo barrio que te arma. Sigue siendo el que más comida recolectó. Sí, curiosamente sigue siendo el que más comida ha recolectado. Espero que no se quede corto. Modo juego por puntaje, claro.
¿Por qué juegan así y no se atacan? Porque la condición de victoria es el jugador que más comida haya recolectado en el minuto 40. Sí, perdón, esto no era. Quería ver la Wikipedia que tengo acá. Whoever has the most amount of food at the 40 minute mark wins the game. Sí, sí. El que más comida haya recolectado. Gana el partido. Gemeres y polacos prohibidos, claro, porque tienen un granjeo súper, súper poderoso. Protece. ¿Qué tipo de Harvest Moon Online es este? Dice Zebran. El que más comida haya recolectado, el que más tenga el banco. Supongo que debe ser el que más haya recolectado. Porque si no tenés que ver los puntos de vista, es un quilombo. En cambio, desde el Capture Age vos podés ver el total de comida que han recolectado. Sigue Mr. Joe liderando. Perjana con iglesia, dice Adán. No sé qué tanto rinde invertir 200 de madera en una iglesia en lugar de granjearlo. Y meter más TC. Son 200 de madera que pueden ser medio TC, que pueden ser muchas granjas. Calculo que sirve, pero en un modo de juego más estándar. No en jugar a la carrerita de Letea porque se queda Hausedera, ¿eh? También lo hace. Sí, y ahora sí se pega una tremenda agregada de centro urbano. Pero el que más aldeanos tiene es Larry. 117, le viene ganando... Tiene empatado Vivi, ¿eh? Vivi, el granjero Teutón. El boom Teutón se le está poniendo a la par al boom persa de Lirey, que sigue teniendo la delantera. Esos centros urbanos no solamente son 8, sino que trabajan más rápido. ¿Cuánto idilio? 3 minutos nada más. 3 minutos nada más, hay que tener en cuenta que son 8 centros urbanos. Y tenemos el tiempo de centro urbano inactivo. Hasta ahora el que menos tiene es Mr. Joe, pero claro, es el que menos centros urbanos agrega. Por lo tanto, el que menos aldeanos tiene. Onda, señor Vargas. Bohemios con carretilla, carro de mano y fervor, dice Chagat. El tema es que la tiene gratis el vikingo. Si fuera a recolectar oro, el bohemio sería una buena opción. Tal vez. Esto es recolectar comida. Jugar a la cosecha. Ah, pero para un poco, animal. 11 centros urbanos. Que lo que pasa es que creo yo que el primero llega a 200 aldeanos. Naturalmente debería tener, si granjea toda la madera todo el tiempo, el primero que llega a 200 aldeanos debería ser el que tiene la ventaja. Con todas las tecnologías, obviamente. Pero yo se da cuenta de ese concepto y empieza a agregar centro urbano como loco. Con 12 de era. Va por 11. Lierey. Vivi tiene 9. Mr. Joe 11. Tengo muy buena, le veo muy buena pinta a Larry hasta ahora. Mr. Joe sigue con la corona. Increíblemente, Mr. Joe sigue siendo el que más comida recolecta, pero está a punto de pasarlo Vivi. No, lo pasa Larry. Ahora es Larry el que más comida ha recolectado. Es en 300 población, dice. Ah, el límite de población está extendido. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ahora vamos a ver. Es probable, cosa que no haya límite en el boom. Opa, Larry es un sacado. Si tiene mucho aldeanos inactivo por aquí, Larry. Entre tanto, Vivi está sacando bastante piedra para meter más centros urbanos. Y más centros urbanos. Y Mr. Joe también mete más centros urbanos. Y más centros urbanos. Mirá cómo saca piedra, como loco. Metieron la cartilla. Recién cartilla. Carro de mano metió Vivi. Larry todavía no. Larry metió la carretilla. Todavía no metió el carro de mano. Mr. Joe ya tiene el carro de mano. Ah, Larry también. Bueno, ya tienen todos todo. $580. $100 en juego por este partido. Lierey ya tiene 219 aldeanos. Era, se acerca peligrosamente 214. Creo que le acaban de comer un aldeano a Larry, claro. Y a Mr. Joe me parece que también le acaban de comer un aldeano. Vi que bajó el número de aldeanos de Mr. Joe, no sé dónde. A ver, déjame chequear. Bueno, en algún lado se lo ha comido un lobo a Mr. Joe, me parece. Cuidado, viejo loco. Anda peleando con mucho. Vivi, no pasa nada. Se va a intentar llevar una reliquia. Se va a llevar una reliquia. Para comprar comida, no es mala. Si la onda es comprar comida, puede ser recolectar recursos de todo tipo. Y no, porque van a sacar 2.000 de oro. Mr. Joe está comprando. Vive hasta ahora 17.600. A ver. ¿Dónde está lo de comercio? No sé si hay panel de comercio. Creo que sí, pero debe estar acá. Aguántame. No. Comprado, vendido. Sí, compran, ¿eh? Compran, han comprado 700 de comida, Vivi. Por eso es el que más tiene. No, no es el que más tiene, sí es el que más tiene. Ha comprado comida. Pero Larry tiene 276 aldeanos. 180.
Qué macro, viejo. Escuchen el sonido. Está para hacer una ASMR. Dice lluvia. Te digo, el sonido es buenísimo, ¿eh? Escuchen, escuchen. Lo voy a poner a fondo. Pop, sí, el primero en llegar es Larry. Voy a bajar un poco el volumen. Qué lindo que suena, viejo, eh. Ahí está el volumen. Creo que dijo que está full pop. ¿O Imperial? Preguntó. Ah, ¿como para qué Imperial? ¡No! ¿Qué hace Vivi? Claro, Imperial es como para qué Imperial, ¿no? Me parece. ¿Para qué te va a hacer? Pero bueno, Misterio está en Imperial también. Pero es persa, el centro bueno trabaja más rápido. Ya está 300 pop. El tema del Teutón, ¿para qué se fue Imperial? Para la rotación de cultivo, la última de madera, puede ser. Eso es molino, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Esta es una cosa que solo Vivi puede hacer semejante barbaridad. Quedan 7 minutos de partido. La corona por ahora se la lleva Larry. Con 32.000 usos, 2.000 de ventaja. El que se está quedando muy atrás es Mr. Joe. Se dedica a sacar oro y a comprar, Misterio. Ya no sé hasta qué punto sea rentable. Era, va a perder un granjero por acá. Un granjero ante el tigre. Ajá, un aldeano menos. Ahí va a boxear, listo, un golpe y al carajo. En la pesadilla del Quijote, dice. No, mirá, mirá. Tremendo, imagínate el Quijote acá. Son gigantes. Ah, hay que atender a los gigantes, Sancho, para conseguir más fama. No están 300 pop todavía, Vivi, viejo. Dale, Vivi, ponete la pila. No, Mister, yo con eso de comprar me parece que no está funcionando. ¿Alguien tiene más granjas? Lirey tiene un total de 273. Era tiene 260. Misterio, 188. Y Vivi, 228. 273 granjas, no, Larry se los está llevando puestos, amigo. Mirá lo que es el campo de Larry, mirá lo que era bizarreada que hizo Vivi. Esto es malísimo. Eso fue cualquier cosa. Papá que quiso hacer granja y le salieron molinos, qué sé yo. Muy raro, 5 minutos de partida. No, pero Larry le está pegando la paliza de su vida. Era, lo sigue un poquito de atrás. Pero no le alcanza. 266 granjas. 274 tiene Larry. 251. 203. Misterio se está cayendo a pedazos. A Misterio se le están cayendo los pedazos de mano en este momento. El APM económico. A ver. APM económico. Larry con. No, el Teutón. Mirá, el Vivi. Va rápido el APM económico. El actual igual es más rápido Larry. Después era. Tuvo el máximo. Minuto 36 de partido. 278 lechugas. Era, llega a las 270. Era, lo pasó el número de lechugas, eh. Era, lo pasó el número de lechugas. No estamos contando las que están allá al fondo. A ver. Ey, oh, no, pero no le alcanza. Está a 3.000 recursos. No, Mr. Joe ya se rindió, eh. Mr. Joe ya está para tirar el GG. No le da más la mano, pobre chino. Ay, ay, tengo que plantar la lechuga. Se le debe estar acumulando la madera, ¿no? Will stop automática, le pregunta si se va a detener automáticamente. Sí, dice Misterio. Se va a detener automáticamente. Acá está, 40.000 de comida era. 31.000 en su cerca, Misterio. 44.000 Larry, 35.000 Vivi. Larry se los está llevando puestos en recolección. Le saca apenas 3.000 a era. ¿Y cuánto tenés? Un montón, le dice. Era, nada, pero respondele bien al pobre Misterio que te pregunta. Ya ni siquiera quiere seguir granjeando. Misterio le dicen que tiene un montón y pone sus propias granjas. Y ya hay que granjear, ¿cierto? Granjear y granjear. No, Misterio. No, Misterio, está perdido. Bueno, Misterio está que
Vivi no creo que los alcance, quedó atrás con 40... No, perdón, Vivi está con 59. Bueno, no está tan lejos. El tema es que Leri tiene una ventaja de 4.000, 3.000 con respecto a Era. Son 267 granjas, no pone más Larry, 275 tiene por acá el bigotón, lo que pasa es que se le van secando muchas también. Claramente veo que sale eslavo, dice Marco. Puede ser, ella con este número de granjas yo creo que el eslavo te corre una carrera tremenda. Y le está sacando ya casi 4.000 de ventaja, la gana, La gana en 30 segundos. 30 segundos gana Larry. $100 vale esta huevada. Amigos, $100 por ganar esta huevada. ¿No? ¿Cuál es la idea de hacer semejante burrada, amigo? No, ahí está. Diré win. 21 minutos. Vivi tiene que decir primero, tiene que pausar el partido. 51.400, dice Era. Dice, es el total que tienen ahora. ¿Qué pasó? ¿Y cómo termina esto? Ahí está, Mr. Joe se retira con 49. Y acá no Larry. Bueno, Larry acaba de demostrar, pero tú dices esto. Acaba de demostrar. Gana Larry. Gana Larry. Ganó Larry. A ver, déjame chequear en la Wikipedia, pero me parece que sí. A ver, poner acá. Esta weá, aquí esta weá, weón. Acá está la Wikipedia. Y sí, lo ganó Larry. La ganó, el Game 5 lo gana Larry. Con un total de... No sé si hay información acá, pero acá nos dice. Con un total de 80.000 de comida. El boom persa le sacó 18.000 al otro persa. Una locura lo que boomió Larry. Que tiene tanta macro como micro, Algo que siempre destacamos. Por aquí, algo que no se le tiene en cuenta a Lirey, es el maestro de la macro. El que upeó al mismo tiempo que construyó un castillo para que no se le note en el score. Y todas esas cosas. Así que bueno, amigos, termina de esta nefasta manera este showmatch. Les muestro un poquito un resumen de lo que fue hoy la clasificatoria del Talazo Crazy. Para que vean que estuvo medio choto. Barley ganó 2-0. Por supuesto, los favoritos siempre van a ganar a 0. La única sorpresa fue Hart dando admin win contra Oboin. No pudo continuar jugando el torneo debido a problemas personales. Tuvo alguna que otra cuestión que le impidió jugar el torneo. Y lamentablemente no va a poder clasificar al Talazo Crazy. El torneo. Torneo importantísimo. No es el Warlords, pero. Torneo de los. De renombre que se vienen. Con buen premio. MBL clasifica, avanza. Winchester también. Mr. Joe también. Fekinandi también. Todos a 0. Todos los partidos a 0. Porque hay mucha diferencia en el nivel. Bueno, una lástima que no juegue Hartito. Bueno. Para mañana, amigos, The Last Dance, hosteado por El Loco Ser, $500 en premio, 4 vs 4, la despedida del Aftermath, el superclásico versus el Gamer Legion. Vamos a estar comenzando a las 2 de la tarde, Argentina, 17 GMT. Lo voy a estar esperando, va a ser un partidazo. Por ahora, esto ha sido todo. Lindo showmatch hasta que se pusieron a hacer, bueno, cosas como esta. Yo me quedo con esto. Yo me voy a dormir contento porque vi a Vivi haciendo... Una Wall de Molinos. Yo no sé qué tanto mejorará la eficiencia laboral, ¿no? Y estaban en 86%, 88%. Estos aldeanos. Pero no sé qué tanto puede cambiar, a ver. Con respecto a este grupo. Y eran más eficientes estos aldeanos. Pero vos imaginate el tiempo que estuvieron construyendo los molinos. Lo podrían haber estado granjeando. Por lo tanto, si sacamos la cuenta. Qué muñeco este Vivi, hermoso. Hermoso el muñeco Vivi. Ganó la competencia de poner más molinos sin lugar a duda con 44. Tenía 13 nada más Larry. 17 Era. 11 misterio que se le cayeron las manos a pedazo. 300 popes demasiado para el chino. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta noche. Gracias por venir y gracias por estar y por bancar el streaming. Nos vemos mañana tempranito. Mañana vuelven los streams temprano. Gran abrazo a todos. Buenas noches. Hasta la próxima. Los likes. Ah, sí, no se olviden de poner el likeazo, viejo. Antes de retirarse. Luego llega más gente y más gente lo puede disfrutar en diferido, que estuvo bastante bueno. Será hasta mañana. Pórtense bien. Tengan buena noche. Les inserto un anuncio para el que quiera ayudar al canal. Lo deja correr. Y mañana. Mañana la despedida del Aftermath.
Como Brian, Jorge, Patricio, Marco, Richard, Aleister, David, Mix, señor Sebrant. A todos por venir, viejos. Dream Nocturno sin juguito de uva. Eran otras épocas, dice Pato, Pato. Me duelen las rodillas, Pato, estamos viejos. Muchas gracias, Elías, por el lingote. Home 2417 de Califas. Un abrazo, Nachito. Pepe Luis, Diego, Breaking por los miembros. Gracias por el aguante. Hasta mañana. Chau, Kaiser, Leo, Juan. Ivancito Ortega, un saludo para usted y para toda la familia Ortega. Bunga, Leo. En un ratito voy a dejar armado el directo, así ya mañana pueden acceder a él. Desde muy temprano, ¿eh? Nos vemos, gente.